libero emanante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Elías viene primero.
para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de estás esperándole, él apareció y aparecerá a los que le esperan, otra vez aparecerá. Estás esperándole, él apareció y aparecerá a los que le esperan, otra vez aparecerá. Fue revelado por él.
lloró, rogó por liberación. El médico dijo que no había sanidad para él. Eso fue todo lo que la ciencia le pudo decir. Pero entonces vio una visión, el mal que le ocurrió. Y también oyó una voz que le dijo que eso solo tenía 6 pulgadas de largo. También su mamá soñó con 6 palomas, pero el profeta dijo que eso no era un número completo. Por eso él anhelaba ver esa 7ª paloma. Una mañana al despertar, vio su liberación en una visión. Entonces subió a la montaña Catalina, obedeciendo a esa voz, en donde halló a su enemigo muerto. Y luego vio esa 7ª paloma, y entonces él dijo esto: ¡Gracias!
reveló mi identidad y por mi nombre me llamó y yo jamás, jamás seré el mismo. Señor, anhelo, anhelo reunirme con Cristo. La palabra quiero ser.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con el compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en este último tiempo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial y de esa manera poder leer con mucho respeto, con mucha reverencia. Gracias, amado Padre Celestial, por las grandes bondades, por tu misericordia, por tu amor, oh Padre, que nos permite, Señor, reunirnos para aprender de ti, oh Padre, porque sin tu palabra, sin tu enseñanza, nadie somos, oh Señor. Permite que esa palabra penetre hasta el alma de cada corazón, cada uno de vosotros que están lectando, oh Señor, que también dijiste bienaventurados los que escuchan, Señor, que podamos hacer algo, Señor, para que esta palabra llegue. Y de esa manera, si está en nuestro querer, y si es tu voluntad, oh Padre amado, que cumplamos lo que dice Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, Señor, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Pero ¿qué es lo que vamos a lecturar? No estamos lecturando cualquier mensaje, cualquier libro teológico, no, oh Padre amado, es tu santa palabra. La Santa Biblia, oh Padre amado, estaba escrito, Señor. Ahora, este último tiempo, en papel escrito, Señor. Oh Padre amado, entonces, queremos en esta tarde continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que nos diste, oh Padre. Una lectura que queremos acercarnos más a ti, Señor, para aprender de ti, oh Señor. Ese mensaje que el profeta que vino en la escena de Apocalipsis 17, que estaba en misterio para sabios y entendidos, Señor, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender, oh Padre. Un misterio como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre. Entonces estos mensajes ya han sido almacenados, un alimento espiritual para vuestras almas, Padre. Entonces queremos tener este compañerismo contigo y aprender más de ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes en cada momento, en cada instante, Señor. En nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Vamos a continuar con este compañerismo y vamos a lecturar nuestro siguiente mensaje titulado La fe de Abraham. San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Voy a continuar en los primeros párrafos del 1 al 10. Así que es bueno estar aquí de nuevo esta tarde para continuar nuestro pequeño estudio. Ojalá tuviéramos esto por mucho tiempo, donde pudiéramos reunirnos. Y ustedes saben, hay algo en eso que nosotros siempre decíamos. Algo como ponemos nuestras manos en el frasco de miel. Ustedes saben lo que es un frasco de miel. Simplemente me recuerda lo que sucedió aquí hace algunos años. Uno siempre ve cosas cuando no ve, cuando no ha llevado la cámara. Había estado pescando en las montañas del norte, Ney Angspurs, una especie de hogar de las pequeñas truchas de arroyo, y me encanta pescarlas. Y tenía una pequeña carpa de acampar que había llevado. Era una caminata de 2 días en la parte alta de las montañas, el gran hogar del venado cola blanca. Recién habían salido de una reunión, simplemente relajándome, tratando de calmar mis nervios. Párrafo 2. Y entonces había estado pescando río arriba el día anterior. Y había un bonito charco allí donde supe que había varias truchas de arroyo. Pero no podía mover mi vara de pescar hacia adelante y hacia atrás debido a los arbustos. Así que esa mañana pensé, subiré y tomaré 2 o 3 para el desayuno y llevaré mi pequeña hacha de mano y cortaré las ramas. Y en el camino de regreso desayuné mi pescado. Y en el camino de regreso escuché un ruido. Y yo me acerqué a un pequeño grupo de arbustos y miré y había una vieja osa de 2 cachorros. Habían entrado en mi carpa, no quedaba mucho de ella. No es lo que comen, es todo lo que rompen solo para un tubo de estufa allí donde tenía una estufa de pastor de ovejas.
Él se subía a eso y simplemente saltaba de arriba abajo para escucharlo traquetear, ya saben, simplemente rompiendo todo en pedazos. Párrafo 3. Y luego cuando la vieja madre osa me vio, salió corriendo y abrazó a sus cachorros. Pero uno de ellos siguió con ella, pero el otro pequeño se sentó allí y miré a mi alrededor. Yo tenía un rifle viejo y oxidado allí. Yo era de 22 y yo, bueno, tenía esta hacha de mano, pero no quería dejar los huérfanos en el bosque, ya saben, si tuviera que matar a la madre. Y sin embargo, yo sabía que ella podría arañarme. Ya saben, si uno molesta a esos cachorros. Entonces eso me puso en una situación difícil. Así que me hice a un lado y me pregunté, ¿por qué no se mueve ese pequeño? Y él no se movía, y la madre seguía llamándolo, y él seguía sentado allí. El pequeño me estaba dando la espalda, sentado así. Yo estaba atrás y pensé, bueno, ¿en qué está él tan interesado? Así que me moví de esta manera hacia donde podía mirar y ver qué era. Párrafo 4. A mí me gustan los panqueques. ¿A cuánto les gusta? Y siempre me llevo un tarro de miel. Ya saben, un tarro de un buen tamaño, porque yo era bautista. Yo no los rocío. Yo los bautizo. Realmente los vierto bien y bastante. Ustedes saben. Y este pequeño había sacado mi tarro de miel. A ellos les encanta. Él estaba todo lleno de miel. Nunca había visto tanta melaza. Él no sabía cómo sacarla del tarro. Así que metía su pequeña pata hacia abajo y luego la mía, así ustedes saben, lamiendo. Dice, sal de ahí. Y se volvió y miró con miel en los ojos. No podía abrir los ojos, ustedes saben, mirándome. Y finalmente abrió los ojos y me miró y siguió comiendo miel. Párrafo 5. Pensé, eso me lleva a la mente de una reunión pentecostal chapada la antigua. Las manos en el tarro de melaza. Solo, no melaza, pero esta vez miel. Solo cariño por todas partes, ya saben, solo sin condenar, sin miedo, nada de qué temer. Dios está alrededor, solo estamos comiendo miel, simplemente comiendo miel. No lo estaba molestando. Lo extraño fue que después de que él empapó, ¿cuál diría que es la palabra correcta? Hermano Clibron, ¿dónde está? Esa es una expresión de Kentucky, empapado. Pero de todos modos, después de haber sacado toda la maleza del tarro, toda la melaza del tarro, se fue corriendo hacia donde estaban su madre y ellos, el otro pequeño. Y lo extraño de eso es que ellos lo lamieron por todas partes, lamiendo la miel que le quedaba. Ustedes saben, cuando estamos en estas reuniones, uno se reúne y otros pueden lamerle las experiencias que tenemos. Así es. Solo para esperar entre la miel. Oh, es maravilloso, me encanta, nunca me canso. Párrafo 6. Ahora hemos estado hablando de Abraham, la fe de Abraham. Y ahora hoy quiero leer el capítulo 22 del el versículo 14, solo para un texto, un escenario de un texto. Luego quiero volver al capítulo 17, donde le dejamos ayer, donde Dios se apareció a Abraham en el nombre del Dios Todopoderoso. Y ahora vamos a leer las escrituras aquí. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Párrafo 7. Ahora, que él agregue sus bendiciones a la lectura de su palabra, Jehová Jireh. Ahora, Jehová Jireh significa el Señor se proporcionará a sí mismo en sacrificio. Ahora, Dios tiene nombres redentores compuestos, Jehová Jireh y Jehová Rafa el sanador. Y demás, Jehová nuestro broken, Jehová nuestro escudo y Jehová nuestra paz. Y todos esos nombres son inseparables. Esa es la naturaleza de Jehová en la que él aparece. Esa es su naturaleza. Jehová Jireh, el Señor proveerá para sí mismo un sacrificio. Jehová Rafa, el Señor que sana todas tus enfermedades.
Ahora, si él ya no es Jehová Rafa, tampoco es Jehová Jiré. Y si él no es Jehová Jiré, entonces no hay sacrificio para usted y usted está en sus pecados. Y si él es Jehová Jiré, el sacrificio provisto por el Señor Jesucristo, entonces él también es Jehová Rafa, el Señor el sanador. No se puede separar la naturaleza de Dios, ¿ven? Sus nombres redentores compuestos. Párrafo 8. Ahora, anoche retrocedimos un poco para encontrar nuestro lugar para pararnos. Descubrimos que Abraham era un hombre común y corriente y que Dios prometió que a través de él y su descendencia bendeciría a todas las naciones. Ahora, ¿pueden entender eso? Digan, amén. Dios se encontró con Abraham. Lo llamó por elección y nos enteramos de que también somos llamados por elección. Dios, por su presencia, conoció de antemano todas las cosas y nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Esa pregunta me lo hicieron una vez cuando hice una declaración como esa. Entonces, ¿de qué sirve predicar el Evangelio? Eso es parte de eso. Párrafo 9. Jesús lo explicó cuando dijo, un pescador bajó al lago y echó una red. Y cuando atrapó a varios y los sacó, bueno, algunos de ellos eran peces, algunos eran de todo tipo, arañas, tortugas, acuáticas, ranas, todo. Bueno, esos son los pescadores. Yo soy pescador. Estos son pescadores. Están pescando en todos los rincones del lago. Vengo a echar mi red con ellos pescando en esta esquina. Tiro. Lo que atrapa toda la red del Evangelio, lo jalo. Algunos de ellos son peces, algunos de ellos son tortugas, algunos de ellos son serpientes, algunos de ellos son ranas, algunos de ellos son cangrejos, algunas son arañas. Permítanme darles una pequeña ilustración. Lo primero que ustedes ven es que la vieja tortuga saca la cabeza de su caparazón y dice, de todos modos no me gustó esta vieja santidad. Plum, 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 vuelve al barro. Esa es la forma en que lo hará. Sin embargo, va al altar, está atrapado en la red del Evangelio. Párrafo 10, por último. Aquí está la señora araña. Ella mirará a su alrededor y dice, no puede haber fiestas en el puente. Tienes que ser diferente, vestirte diferente, actuar diferente, plum, 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 de vuelta al agua otra vez. ¿Ven? ¿Qué era? Para empezar, era una araña, una tortuga para empezar y un pez para empezar. Ahora, hay tantos peces en este lago que formarán el cuerpo de Cristo. Y esa es la razón que en América mis reuniones no son tan exitosas. El cuerpo está casi terminado. América es un territorio quemado. Ha habido Oral Roberts, Billy Graham, Jan Chulier, Allen, todo tipo de redes aquí y allá, adentro y fuera, de ida y de vuelta, hasta que prácticamente todo está atrapado. Esta generación está cerrada en América. La iglesia está sellada esperando el tiempo de la venida del Señor, ¿ven? Y estamos a punto de terminar. Son los otros campos. Estuve allí 9 noches en Puerto Rico el otro día, justo antes de venir aquí, en Puerto Rico. Ya se registraron 40.000 personas nacidas de nuevo en las reuniones de 9 noches de servicio. Bueno, me tomaría 6 años para igualarlos a través de Estados Unidos, y la mayoría de ellos serían personas que vendrían a la iglesia una vez de todos modos y regresarían. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga en la lectura. Estamos lecturando este nuevo mensaje titulado La fe de Abraham. Este mensaje predicado en San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la fe de Abraham. Predicado el 24 de abril del año 1959, párrafo 11. Creo que fue un gran hombre. Tal vez T.L. Osborne o alguien
que dijo una vez que nadie tiene derecho a escuchar el Evangelio dos veces, mientras que uno no lo ha escuchado una vez. Y eso es correcto, pero verá, el pueblo estadounidense tiene dinero, ellos no lo tienen. Soy un hombre pobre, no tengo capital, y yo viajo. Nunca he aceptado una ofrenda en toda mi vida, nunca lo hice, solo lo que la gente me envía libremente. Luego tomo eso y guardo lo que puedo, y luego, tan pronto como estoy lo suficientemente edificado, me dirijo directamente a los paganos y predico el evangelio con eso. Tendré que responder por el diezmo de ustedes, de las personas que me lo dan. Párrafo 12. Y luego el señor Roberts, el hermano Oral Roberts, todos lo conocemos, un gran hombre. No podía quedarse aquí y aguantar. Creo que sus gastos son unos 10,000 al día. Y no sé cuántos son los demás. Escuché que Billy Graham, a veces cuando está transmitiendo, gasta 25,000 por minuto. ¿Saben lo que gasta el mío? 150 al día. Estaba hablando con el hermano Morrison, un viejo amigo allá atrás, hace unos minutos. Él dijo, si alguna vez pasa, pase por mi iglesia. Dijo, es muy poco para una persona como usted. Solo tiene 600. Dije, acabo de cerrar un avivamiento en una iglesia que tenía 20. 20, ¿ven? Yo lo ahorro para poder ir a donde el Señor me lleve, sin importar dónde esté, ¿ven? Ahora bien, no estoy criticando a estos otros hermanos. Tienen televisión y todo. Dios los está usando en eso. Pero para mí, me gustaría ser solo el hermano Branham, ¿ven? Pequeño. Y luego, a donde el Señor me lleve, puedo ir. Con dinero o sin dinero, no hay ninguna diferencia. Ve de todos modos. Y si el Señor quiere que me vaya al extranjero, lo primero que uno sabe es que se avecina algo grandioso. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Y el Señor dice, te estoy llamando a la India, llamándote aquí o allá. Vuelo lo más pronto que puedo. Y esa es la forma en que quiero vivir. Nunca quiero ser grande. Quiero ser honesto, solo honesto con la gente, porque tengo que encontrarme con todos ellos nuevamente en el juicio. Párrafo 13. Ahora, somos llamados por Dios. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae primero. Entonces no es el hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Y luego estamos, nuestro nombre está en el libro, dice la Biblia. Desde la fundación del mundo, el Espíritu Santo está aquí persiguiéndonos, introduciéndolos. Ahora, entonces el pacto no solo se hizo con Abraham, sino con su descendencia después de él. Ahora, no su simiente, porque tuvo como 8 hijos, pero 9 hijos con Isaac, porque tuvo a Ismael y luego creo que tuvo 7 hijos con su esposa. Otra esposa después de la muerte de Sara. Como ven, no sería su simiente, sino a su simiente, la que fue prometida. Ese era Isaac, con el que estamos tratando. Fue de Isaac vino Cristo. Por Cristo vino el Evangelio a toda criatura. Párrafo 14. Y estando en Cristo, somos la simiente de Abraham. Y somos herederos según la promesa que él le dio a Abraham. Cada promesa que le hizo a Abraham, la hizo a su descendencia después de él. Y somos la simiente de Abraham a través de Cristo. Luego encontramos que Dios confirmó este pacto. Y vimos cómo lo hizo. No a un grupo de personas, sino a un hombre. Al quitarle la vida a un hombre y matarlo en el Calvario. Quien era su propio hijo, al que entraremos en un momento. Él le quitó la vida y se la dio a la iglesia, el espíritu que estaba sobre él, y llevó el cuerpo a su diestra como un sacrificio sangriento ante él.
está sentado allí para interceder por cualquier cosa por la que Cristo murió. ¿Cómo podría él rechazarlo? La sangre de su propio hijo allí mismo como un memorial de que el precio del pecado y la enfermedad está pagado. Eso es todo. Párrafo 15. Miren, es el diablo tratando de asustarle, engañarle. Y a la gente se le ha enseñado tanto en contra de esto hasta que la mente estadounidense está tan confundida, si me disculpan la expresión, que no saben qué creer. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Eso es lo mejor que ha hecho el diablo por su lado, confundir a la gente. Regresen a la Biblia. Si un ángel se acerca a alguien y le dice algo que no está escrito en las Escrituras, no lo crea. Que todo salga directamente de las Escrituras. Así es. Tenemos de todo en este país, lo sabemos. No somos jueces, pero debe provenir de la Biblia. Párrafo 16. José Smith se encontró con un ángel. No lo dudaría un poquito, pero cuando él dejó la Biblia, ahí fue cuando lo dejé. Miren, ahí mismo cuando deja la Biblia. Dios nunca hará nada contrario a lo que ya ha escrito. Él tiene que permanecer con su palabra. Así es. Esa es la razón por la que lo creo de esa manera. Él tiene que guardar su palabra, ¿ven? Porque Él es Dios y cumplirá su palabra. Y cualquier ángel verdadero testificará que esa es la verdad. 17. En el Antiguo Testamento tenían dos o tres formas de saber si un mensaje era correcto o no. Uno de ellos era por un profeta. El otro era por un sueño. Y luego, ¿cómo lo confirmaba? En el poste del templo estaba lo que se llama el Urim Tumim. Se cree que fueron las 9 piedras o las 10 piedras del pectoral de Aarón. Y cuando observen, Dios siempre actuó de manera sobrenatural, porque Él es sobrenatural. ¿Y cómo la gente puede llamarse a sí misma cristianos y no creer en lo sobrenatural? ¿Cómo pueden evitar creer en los milagros? Porque, pues, el mismo terreno en el que está sentado es una palabra de Dios. Dios lo habló y se volvió material. Y si no es así, ¿de dónde lo salió? ¿De dónde salió? ¿Ven? Es la palabra de Dios manifestada. Todo lo que ven es la palabra de Dios manifestada. Amén. 18. Ahora, cuando venían a este templo, un soñador tenía un sueño. Podría sonar bastante bien. O profetizó un profeta. Podría sonar muy bien. Pero los llevaban al Urim Tumim. Luego contaban este sueño o esta profecía. Y si ese conglomerado de luces, todas esas 10 piedras diferentes, formaban un conglomerado de luces, como un arco iris destellando, sobrenatural, mostrando que Dios lo recibió, entonces el sueño o profecía era correcto. Si no era así, no importaba cuán real sonara, Dios lo había rechazado. Ahora, cuando el sacerdocio aarónico se fue, el Urim Tumim se acabó, pero tenemos un nuevo Urim Tumim. Esa es la Biblia de Dios. Amén. Si un soñador sueña con un sueño o un profeta profetiza y no está de acuerdo con la palabra de Dios, olvídenlo. Dios no está en eso. Pero si Dios lo trae de vuelta y lo prueba por su palabra, entonces es la palabra hablada de Dios. Amén. Confirmando lo que él dijo que era la verdad. Párrafo 19. Ahora, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sé que tengo amigos bautistas aquí, pero no hace mucho tiempo hubo un excelente hermano bautista, un excelente hermano, un verdadero cristiano. Él dijo, hermano Billy, quiero decirle algo, dijo, o preguntarle algo. Más bien, él dijo, ¿cómo se obtiene este bautismo del Espíritu Santo? Dije, es una promesa de Dios. Él dijo,
¿No cree que eso fue solo para los discípulos? Dije, no, señor, no. Pablo todavía estaba hablando y ordenándolos a discípulos tras discípulos, la casa de Cornelio y todos ellos. Y él dijo, bueno, ¿cómo lo obtiene uno? ¿Cree que se obtiene como dicen los pentecostales? Le dije, usted lo obtiene por una promesa de Dios. Y él dijo, bueno, recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. Le dije, Pablo no estuvo de acuerdo con usted en Hechos 19, cuando conoció a un grupo de bautistas y dijo, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Desde que creíste? Y eso lo elimina. Dije, mire, el primer bautista fue cortado allí. Y dije, no se deje cortar en el mismo lugar. Párrafo 20. Ahora miren, ¿han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron? Esa gente incluso tuvo una buena salvación. Estaban gritando, teniendo una gran reunión allá arriba con Apolos, ese predicador bautista, abogado convertido. Él estaba probando por la palabra que Jesús era el Cristo y tenía regocijo, grandes tiempos y gran gozo entre ellos. Y Pablo dijo, ¿pero has recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Entonces el ministro me dijo, hermano Branham, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué más puede hacer un hombre sino creer en Dios? Dije, eso es todo lo que él puede hacer. Él dijo, entonces, cuando creo en Dios y lo acepto, ¿no cree usted que se me es contado por justicia? Dije, eso es cierto. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es. Pero Dios le dio el sello de la circuncisión como confirmación de su fe. Y si aún no ha recibido el Espíritu Santo, Dios nunca le ha circuncidado todavía y le ha dado la confirmación de su fe. Usted cree de una manera débil, pero cuando realmente usted entrega todo su ser, Dios le llena con el Espíritu Santo como una confirmación de que realmente usted le creyó. Amén. Dije, crea en todo el Evangelio y Dios le llenará del Espíritu Santo. Y eso es cierto, seguro. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la fe de Abraham. Este mensaje predicado en San José, California, Estados Unidos, el día 24 de abril del año 1959. Seguimos con la lectura. Párrafo 21 dice, entonces usted puede entender porque el Espíritu Santo está dentro de usted. Cada vez que la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una buena persona intelectual que quiere ser popular dirá, no, Jesucristo es un gran sanador. Id por todo el mundo, estas señales seguirán a los que creen. El incrédulo niega con la cabeza, pero si el Espíritu Santo está en usted, dirá, amén, amén. Estará de acuerdo con la palabra cada vez. El Espíritu y la palabra deben estar de acuerdo. Y entonces esa es la razón por la que los hijos de Abraham creen esas cosas, porque son la palabra de Dios y es Dios en ellos, reivindicando su propia palabra. Amén. Ahora, si puede recibir eso, no es leche descremada. Eso le ayudará. Le pondrá vitaminas, vitaminas espirituales. Párrafo 22. Noten. Encontramos allí, Abraham dijo, ahora yo soy un anciano de 100 años y Sara de 90. ¿Qué voy a hacer? Dios dijo, yo soy el Shaddai, yo soy el seno, soy el Dios con pechos. Ven, descansa en mí y recupera tus fuerzas. ¿Cómo lo voy a hacer? Tomando su palabra. Ahora, luego encontramos después de eso que Lot en Sodoma iba a ser destruido. Y Abraham, ustedes saben, es un poco extraño, pero a veces aquellos que realmente están tratando de vivir bien tienen las formas más duras de vivir. Es por eso que no puede entender que los cristianos quieran todo ostentoso y muy pulido. Y estoy tan enfermo y cansado de un montón de evangelismo de Hollywood.
Me gusta un avivamiento Chapala la antigua, enviado por Dios, que realmente limpie. Algún hombrecito caminando, ya saben a qué me refiero. Me gusta la verdadera religión de antaño, enviada por Dios, el Espíritu Santo, rústico, que mata el pecado y que realmente limpia a un hombre y lo convierte en una persona diferente. Eso suena muy duro, pero le salvará. Eso no le bloquea, lo lava de blanco. Entonces, esa es una gran diferencia en blanquear cualquier cosa, solo lo está cubriendo. Párrafo 23. Ahora, pero esto es lo que necesitamos, es una buena limpieza a fondo, desde el púlpito hasta el lugar de conserje, a través de la iglesia del Dios viviente. Vimos demasiada televisión, demasiados programas, demasiadas cosas extravagantes. Tenemos que alejarnos de eso si alguna vez llegamos a Dios. ¿Saben? Esa es la naturaleza de Satanás. Estoy muy lejos de mi texto, mi tema, pero en el jardín, miren, cuando los dos niños estaban allí, Caín y Abel, tratando de encontrar el favor de Dios, ambos niños construyeron un altar. Ambos hicieron un sacrificio. Ambos adoraron. Si van a la iglesia, pertenecen a la iglesia, son religiosos, hacen un sacrificio, oran. Si eso es todo lo que Dios le pide, sería injusto condenar a Caín. Correcto. Pero miren, Caín lo tenía todo bonito con los lirios del campo y todo sobre su altar. No es necesario que tenga lirio en el altar. Son las almas en el altar que Dios quiere. Ven, y Abel no tenía mucha belleza. Párrafo 24. Verá, Caín vino de su... ¿Quién lo inspiró? Su papá Satanás, que sabemos que fue inspirado por Satanás. Fue el primer asesino, el primer mentiroso, y mató a su hermano. Judas Iscariote es una prefigura exactamente. Cuando Judas mató a Jesús en la cruz, Caín mató a Abel en la cruz del sacrificio, perfectamente. Algunas personas solo ven tres cruces en el Gólgota. Había cuatro. Había uno, el Hijo de Dios, vino del cielo, regresó al cielo, llevando consigo el pecador arrepentido. Allí estaba Judas Iscariote, el hijo de perdición, venido del infierno, regresando con él, llevándose consigo al pecador impenitente. Y Judas estaba colgado de un árbol, y Jesús estaba en un árbol. Maldito el que es colgado en un árbol. Eso es correcto. Ven. Párrafo 25. Así que todo esto de aquí, cosas bonitas y bellas que vienen del diablo. Eso es exactamente correcto. Satanás quería un reino más glamoroso que el de Miguel, y eso es la razón por la que estableció su reino en el norte, y así sucesivamente. Miren, tiene que alejarte de eso. Estados Unidos está envuelto en ese tipo de cosas, ¿ven? No miren a eso. Pero Abel vino con un lazo, tal vez una vid. No creo que tuvieran cáñamo en esos días. Enrollado alrededor del cuello de un corderito. Y lo puso en un altar y tiró su cabecita hacia atrás y tomó una piedra, no creo que tuvieron lanzas, y le cortaron el cuello de esa manera y la sangre salió volando y él balaba y lloraba y la sangre lo cubría de esa manera. Pero Dios dijo, eso es todo, eso es. ¿De qué hablaba? El Cordero de Dios colgando allí y sus rizos ensangrentados colgando sobre sus hombros, hablando en otras lenguas mientras agonizaba. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De eso hablaba. En justicia, ese espíritu de revelación. Párrafo 26. La Biblia dice, en los últimos días serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno. Usted dice que es comunista. Eso es lo que se llama cristianismo. Miren, siguiente verso. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en todo tipo de sociedades y cosas de la iglesia, guiando a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Ahí lo tienen. Pero así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Ven allá?
pero su insensatez será manifiesta y ha llegado la hora en que el enemigo ha entrado como un diluvio y el Espíritu Santo está levantando bandera contra él para llamar a su pueblo a la justicia y a la santidad y de regreso a la Biblia. Amén. Párrafo 27. Ahora Abraham, un día parado en su tienda. Sara estaba en la tienda con él, todos los elegidos en la tienda. Lot estaba en Sodoma, sentado a la puerta. Y un día Abraham miró, y aquí vienen tres hombres. Y había algo en Abraham que sabía que esos hombres eran un poco diferentes de los hombres comunes, de alguna manera. Saben, un albañil conoce a un albañil cuando le habla. Y los diferentes logias se conocen por diferentes signos. El cristiano también lo hace. Hay algo sobre cuando usted habla con un hombre y siente ese espíritu dulce y gentil. Usted sabe que es su hermano. Hay algo en él. Párrafo 28. Y Abraham tal vez dijo, buenas noches, señores. Pasen y vengan conmigo un momento. Iré a buscar un poco de agua, lavaré tus pies. Miren esa humildad. Lavaré tus pies. Le traeré un bocado de pan y luego seguirás tu camino y te alegrarás porque te hará bien. Él dijo, ve, haz lo que has dicho. Sube allí y los pone a todos bajo la sombra del árbol y el gran roble, ya saben, y los robles y la sombra son bastante difícil de encontrar en ese país. Ahora, tenían polvo por toda la ropa, viajeros y el sudor corría por sus mejillas. Y Abraham fue a buscar el agua. Cuando lo hizo, Sara estaba en la tienda. Las mujeres no actuaban como lo hacen en estos días. Ellas se quedaban atrás. Ahora, ellas tenían que ponerse delante de su marido y cállate, te diré lo que debes hacer. Lo ven. Entonces era diferente. Entonces no habían visto Jaol. 29 el párrafo. Entonces descubrimos que Abraham entró en la tienda y dijo, prepárate, Sara. Amasa un poco de comida ahora y prepárala. Haz algunas tortas aquí en el fogón rápido. Corrió hacia el rebaño y palpó hasta que consiguió un ternero gordo y lo preparó. Dijo, hacen estas chuletas de cordero. Quiero decir, estas chuletas de ternera ahora mismo y téngalas listos. Y salió. Trajo el pan y todo lo que tenían delante y se sentó. Y supongo que se acercó y cogió al matamoscas, el matamoscas, ya saben, y empezó a espantar las moscas. ¿Cuántos saben lo que es un matamoscas? Estoy seguro de que hay habitantes de Kentucky por aquí. Nunca tuvimos una puerta mosquitera hasta que un matamoscas, ustedes saben, cuando era alrededor de la mesa. El domingo, cuando alguien viene a casa a cenar, mi hermano pequeño y yo nos paramos en cada extremo de la mesa, en una silla con el matamoscas viejo. Yendo y viniendo así, nos quedamos sin periódicos. Teníamos que tomar una rama de árbol de nogal. Ustedes saben, un viejo arce, y espantar las moscas. Y cuando mamá estaba batiendo, ¿y saben cómo es eso? Párrafo 30, por último. Abraham parado allí con el arbusto de moscas, diciendo, bueno, creo que están viajando, hermanos. Sí, hemos estado viajando. Veo, parece que han venido de una tierra extraña. Ustedes son extraños alrededor. ¿Nunca les hemos visto por aquí? Sí, supongo que lo somos. ¿Ven? ¿Qué eran? Era Dios mismo y dos ángeles. Dios mismo y dos ángeles en forma humana. Como he dicho a menudo, alguien dijo, ¿no quieres decir que crees de eso, Bill? Sí, claro que sí, Dios. Bueno, ¿de qué estamos hechos? 16 elementos de la tierra. Luz cósmica, petróleo, potasio y calcio. Dios simplemente se acercó y le dio un puñado de cada uno y dijo, uff, entró directamente en él, dijo, ven aquí, Gabriel, uff, entra aquí, Miguel, vamos a ir a ver qué está pasando en Sodoma. Ha habido muchas oraciones aquí, quiero ver qué está pasando, y se fue allá. Amén, mis amados hermanos, continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La fe de Abraham, San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos, continuando con el mensaje, la fe de Abraham. Párrafo 31. Ciertamente él era Dios. No dejen que eso le detenga porque Abraham lo llamó Señor
Elohim, Dios Todopoderoso. Sí, Señor, Abraham debería saberlo. Estaba hablando cara a cara con él. Así que se sentó allí y este hombre estaba de espaldas a la tienda. Ahora recuerde, él nunca había estado por aquí, nunca lo había visto, era un perfecto desconocido. Y después de que terminó de comer, Abraham estaba dispuesto a interrogarlo un poco. ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu negocio? Mientras espantaba a las moscas, ya saben, y esperando, ya saben, un poco. Y luego, lo primero que sucede, uno de ellos dijo, estaba de espaldas a la tienda. Él dijo, ¿dónde está Sara, tu esposa? Diga, ¿cómo supo él que estaba casado y cómo supo que el nombre de su esposa era Sara? Ahora miren, él está hablando con la iglesia elegida. La iglesia formal todavía estaba en Sodoma, pero la iglesia elegida estaba fuera de Sodoma. Y así es cada cristiano nacido de nuevo de Sodoma. La hora se acerca. Vemos destrucción colgando por todas partes. Párrafo 32. Ahora recuerde, este ángel no descendió a Sodoma. Sodoma no habría creído ese mensaje, pero les habló a estos aquí arriba que creían que lo sobrenatural, Abraham y su grupo, fuera del fuego, no irían a la destrucción. No podemos entrar en el juicio. Si lo hacemos, Dios será injusto al hacerlo, porque Cristo resistió nuestro juicio. No tenemos juicio. Él tomó nuestro juicio, ¿ven? Estamos libres de juicio. No vendrá a condenación ni juicio, sino que ha pasado de muerte a vida, ¿correcto? San Juan 5:24. Piense en ello como un puñado y dos docenas de huevos. San Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree, no fingir que cree, sino que cree. Al que me envió tiene tiempo presente, vida eterna, y nunca vendrá el juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es su propia palabra. Eso tiene que ser así. Párrafo 33. Ahora, fíjense en lo que ocurre ahora. Allí están los ángeles y están parados allí, Dios y dos ángeles. Y él dijo, ¿dónde está tu esposa Sara? Y Abraham dijo, ella está en la tienda. Ahora, fíjense en las escrituras para que estén seguros. Ahora, la escritura está escrita, no para que los sabios puedan entenderla. La escritura está escrita, usted tiene que leer entre líneas para conocer la escritura. Ahora recuerde, Jesús agradeció al Padre porque lo había escrito así, que lo había ocultado a los ojos de los sabios y entendidos y lo había revelado a los niños como lo entenderemos, ¿ven? Como mi esposa, estamos tan enamorados que mi esposa me escribe una carta. Estoy en el extranjero, lo entiendo. Ella dijo, querido Billy, aquí me siento esta noche con los niños. Estoy pensando mucho en ti. Estoy y aquello. Y sigue hablando. Ahora, eso es lo que está diciendo. Pero como la amo tanto, conozco su naturaleza. Puedo leer entre líneas y sé lo que quiere decir. Ahora, cuando está tan enamorado de Dios, puede leer su palabra entre líneas. Y el espíritu de amor, el Espíritu Santo, se lo interpretará. ¿Ven? Ahora, téngalo en cuenta, ¿ven? Párrafo 34. Ahora, descubrimos que Abraham dijo, ella está en la tienda, y la Biblia lo señala ahora que el hombre estaba de espaldas a la tienda, y ella estaba dentro de la tienda detrás de él, y estaba haciendo todas estas preguntas, y Abraham dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y él dijo, ahora Abraham, te voy a visitar según el tiempo de la vida. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir los 28 días? Y vas a traer este niño que te prometí. Has esperado. Te dije que era el Shaddai y cumpliste con la promesa. Y ahora te voy a confirmar esta promesa. Dios siempre hace eso. Y dijo, vas a tener este bebé tal como se te prometió. Párrafo 35. Y Sara, por dentro, no en voz alta, pero la Biblia dice dentro de sí misma, dijo, yo siendo una anciana aquí de 100 años y voy a tener placer con mi señor Abraham, ella lo amaba. Ahora, las mujeres deberían amar a sus maridos así, porque la Biblia lo dice, así es, tanto que ella lo llamó su señor.
Ese era el pequeño señor ahora. Y cuando ella hizo eso, si usted hace eso, miren, cuando usted, si aman a sus maridos así, y si los honran y aman a sus esposas, los tribunales de divorcio dejarán de funcionar. Esa es la forma en que deben hacer, porque lo que Dios ha unido, nadie lo separe. Párrafo 36. Ahora, nos encontramos que ella como que se rió, se sonrió dentro de sí misma, y ese ángel de espaldas a la tienda dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Ven esa señal? Me imagino a Abraham diciendo, sí, un extraño la llamó por su nombre, sabía que estaba casado y sabía que ella se reía. Ah, imagino que eso cambió la diferencia. Recuerden, eso fue solo unas horas antes de que Sodoma fuera quemada. Eso mismo sucedió casi 2 años y medio antes de que Israel fuera rechazado. Y el otro, los samaritanos, hemos hablado. Esa señal es la última señal para la iglesia. Párrafo 37. Ahora, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma. Ahora recuerden, 2 predicadores, un moderno Billy Graham y alguien más, diríamos que cualquier gran evangelista, Oral Roberts o algunos de ellos, fueron a Sodoma y predicó. Ahora, eran grandes predicadores porque hicieron una señal allí, un milagro, pero no esa señal, ¿ven? Bajaron a Sodoma y predicaron un mensaje de advertencia de que era mejor que se fueran de allí porque Dios la iba a destruir. ¿Y quién está haciendo un mejor trabajo en eso hoy que Billy Graham y ese grupo? Respeto a Billy Graham, un hombre, un gran hombre de Dios. Tiene su ministerio. Puedo ver que algunos de ellos dicen, bueno, él no cree en la sanidad divina. Mira, Dios sabe cómo obran las cosas, no somos nosotros. Dios sabe, si Billy Graham aceptara la sanidad divina, esas iglesias lo echarían así de rápido. Y Dios lo está reteniendo allí con ese propósito, para que todos sean culpables ante Dios, porque ya lo han escuchado. Billy está haciendo un trabajo maravilloso. En lugar de hablar de él, ore por el hombre para que Dios continúe usándolo. Me gusta él. Miren, allá en Australia, ese lugar impío, cuando trataron de echarlo y lo abuchearon, dijeron, vuelve a América, no te queremos más y queremos ahora al Roberts y al resto de ellos. Pusieron carteles en las calles. ¿Eso lo detuvo? Él no es de tipo que salen corriendo. Tenía una comisión de Dios. Se quedó allí mismo y su ojo negro por todos lados así y casi en un ataque y enfermo y todo lo demás, pero se mantuvo firme hasta que Dios consiguió el propósito de ir allí. Usted tiene que admirar a un hombre así. Claro que sí, por supuesto. Párrafo 38. 2 poderosos evangelistas descendieron a Sodoma y predicaron el evangelio y solo salieron unos pocos. Lot y su esposa y 2 de sus hijos salieron. Miren esa última señal que él dio. Ahora, inmediatamente después de la destrucción, nos estamos apresurando. Ahora solo tenemos 15 minutos. Quiero empacar esta parte en ustedes directamente. Ahora miren, esa fue la última señal que se le dio a Sodoma. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora fíjense, luego, inmediatamente después de eso, Abraham, algo le sucedió a él y a Sara. Sé que no estarán de acuerdo con esto o con algunos de ustedes, pero quiero detenerlo antes de que se surja un desacuerdo. Quiero que se dé cuenta de que la Biblia dice que ambos estaban bien avanzados en años. Ahora, Abraham, párrafo 39, hagamos un cuadro. Ahora, si la Biblia dice que estaban bien avanzados en años, no mayores, pero muy avanzados en la vejez. Abraham es anciano, tiene 100 años, tiene la barba colgando de esta manera y probablemente la parte superior de su cabeza calva y los bigotes colgando hacia abajo y un pequeño bastón en la mano así. Y Sara, una abuelita con un gorro en la cabeza así, y el pelo gris y encorvada, y un chal pequeño alrededor, así, una bolita. Y sin embargo, van a tener un bebé.
Qué ridículo se vería, pero miren, a Dios le gusta hacer esas cosas solo para confundir a ese grupo que piensa que lo saben todo, ¿ven? Él lo hace de esa manera. Párrafo 40. Ahora, Dios hizo algo. Ahora voy a tener que meterme entre líneas contigo de nuevo. Así que piensa en ello. ¿Saben lo que hizo Dios? Lo que hizo por Abraham y Sara, lo hará por la simiente de Abraham a partir de ese momento. Él mostró en ese momento lo que va a hacer por nosotros. Noten lo que él hizo. Ahora todo hombre y mujer tendrá que decir que Dios tuvo que hacer un milagro, porque él había vivido con Sara desde que era niña, era su media hermana, y había vivido con ella, probablemente desde que era una hermosa joven de unos 18 años. Quizás se casó con ella, él era 10 años mayor que ella, y tal vez se casó con ella a los 16 o 18 años, y había vivido con ella como marido, y ahora tiene 40 años después de la menopausia vieja. Ahora sabemos que Dios tuvo que realizar un milagro para hacerla fértil en primer lugar, porque él dijo que su útero estaba casi muerto y el cuerpo de Abraham estaba casi muerto, pero él no dudó eso, no lo consideró. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Fe de Abraham. San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Continuamos, párrafo 41 dice, bueno, ¿por qué está usted razonando entonces su problema cardíaco? ¿Qué está tomando las otras enfermedades en consideración? Si Dios hizo la promesa, Dios cumple la promesa. No lo razone en absoluto. Diga, bueno, mi brazo no está mejor que ayer. Ni siquiera lo razonamos en absoluto. Dios hizo la promesa de que lo curará. Solo espere en cualquier momento que se enderece. Sí, Señor, lo he visto suceder muchas veces. Quiero detenerme aquí un minuto, si hago 5 minutos de tiempo extra. Tuve algunas mujeres viviendo en la reunión y estaban en la plataforma. Y el Señor le dijo a una, tenía un gran crecimiento en su cuello. Le dijo quién era ella y todo al respecto. Dijo, así dice el Señor, usted está sanada. Se bajó de la plataforma, dijo que lo creía. La siguiente que vino, ella tenía un serio problema de estómago. Dijo, así dice el Señor, él lo ha sanado, siga su camino gozoso. Bueno, la mujer con problemas de estómago salió. Pensó, realmente me conseguiré algo de comer porque estoy a punto de morirme de hambre. Tenía úlceras en el estómago, intentaba comer, vomitaba. Pasaron los días hasta que su familia dijo, estás trayendo un oprobio sobre la causa de Cristo. No, ella no es. Dijo, estás diciendo que Dios te sanó cuando no estás sana. Ella dijo, estoy testificando lo que Dios dijo y me confirmó. Así es. Párrafo 42. ¿Cuál es su testimonio? ¿Qué hace usted cuando da un testimonio? ¿Qué hace cuando testifica? Usted está diciendo lo mismo, está diciendo como si estuviera en la corte y dijera, he visto cierta cosa. Usted tiene que contarlo de la misma manera. Cuando digo, soy sanado, quiero decir que estoy testificando exactamente lo que Dios dijo. Por sus llagas fui sanado. Usted no está mintiendo. Y luego ella siguió así y una mañana, ella dijo, unas 6 semanas después, bueno, todos ellos, los del vecindario, se estaban burlando de ella. Y todos en la iglesia dijeron, es mejor que lo olvides, cariño, porque estás causando un reproche. Ese es el diablo hablando. Ciertamente lo es. Si lo cree, consérvelo. Si no lo cree, no diga nada al respecto. Pero si lo cree, nada puede sacarlo de usted porque lo está creyendo. Ya está aferrado y ya se ha convertido en un árbol, una vida para usted. Párrafo 43. Entonces, dijo, una mañana el esposo se fue a trabajar y los niños se fueron a trabajar y ella estaba de pie lavando los platos, llorando. Dijo, y sucedió algo. Tenía una sensación realmente extraña como si estuviera pasando por encima de ella. Tenía mucha hambre, así que tomó un bocado de la avena de uno de los platos de los niños. Dijo que pensó, voy a vomitar eso en unos minutos, pero tenía tanta hambre que no pude evitarlo. No le molestó. Todavía tenía hambre.
Lo que hizo fue que se comió todo el plato. No lo molestó. Unos minutos pensó, bueno, eso es tan bueno, creo que me voy a freír un huevo. Así que cuando fue a freír el huevo, frió dos. Tomó una tostada con mantequilla y una taza de café y tuvo un jubileo gastronómico. Ella simplemente se sentó y realmente comió. Y cuando comió todo lo que comió, se sintió tan bien. No solo en media hora. Dijo, ahora espera, creo que algo ha sucedido. Duró alrededor de media hora. Ella se sentía bien. Ella dijo, creo que correré y le contaré a mi vecina lo que sucedió. Párrafo 44. Ella bajó y escucharon el llanto. Y el llanto que ella jamás había tenido. Dijo que eran las 9 de la mañana y gritaba. Y corrió y pensó que algo había sucedido. Ella dijo, oh, querida, deberías saberlo. Yo acabo de comer avena y comí pan y comí huevos. Me lo posé genial. Y no me duele un poco el estómago. Dijo, cariño, no tienes idea de lo que sucedió. Ella dijo, me levanté esta mañana, sacudí todas las sábanas y todo lo demás. Ese bulto desapareció de mi cuello. No tengo ni una mancha en ninguna parte. ¿Qué era? Miren, el ángel del Señor había pronunciado eso. Pasó por el barrio confirmando lo que había prometido. A veces Dios no responde de inmediato. Párrafo 45. Daniel oró y creyó. Y creo que 21 días. El ángel se retrasó antes de llegar a él. Ese príncipe de los medos, los persas, o algo así, o los sirios, los detuvieron hasta que pudo terminar con la oración de Daniel. Entonces, cuando usted cree algo, los síntomas no tienen nada que ver con eso. Párrafo 46. Entonces, Sara y Abraham. Ahora, nos damos cuenta de que Dios tuvo que hacer fértil su matriz y tuvo que hacer algo con Abraham para devolverle la vida a su cadáver en la forma de traer hijos. Entonces, si él hizo eso a Sara, entonces, otra cosa que él tuvo que hacer. No tenían estas madres fumadoras de cigarrillos en sus días, que tienen que criar a sus bebés en un biberón. Ellos no las tenían. Entonces, criaron a los bebés de forma natural, del pecho. Y ahora, él hizo eso. Tuvo que hacer venas de leche en sus pechos para la leche, porque el bebé no tendría forma de beber leche. Bueno, si él hace eso, ella es una mujer de 100 años. Ella es demasiado mayor para entrar en trabajo de parto en ese bebé. Tenía que fortalecer su corazón. Ahora, Dios no recomienda nada. Él simplemente hizo una mujer nueva. Ahora, miren y vean si no lo hizo. Párrafo 47. Abraham dijo que la mañana siguiente miró hacia arriba y dijo, Sara, cariño, tus ojos se están volviendo negros de nuevo, tu cabello, las caras están desapareciendo. Abraham, cariño, ese encorvado que estaba en tu hombro, te estás enderezando. ¿Qué era? Él los renovó a un joven y una joven, como lo hará con todos los hijos de Abraham, la simiente de Abraham en su venida. Toda la vejez y todo rastro de pecado, será eliminado cuando resucitemos. Ya no seremos viejos. Todas las cosas viejas pasarán por completo y saldremos nuevas criaturas en... Párrafo 48. Le pregunté a un médico hace algún tiempo, dime, ¿cómo salió mi cuerpo de la tierra? Dijo, la comida que come se convierte en glóbulos. Las células sanguíneas forman el cuerpo. Le dije, quiero preguntarte algo. Estoy comiendo lo mismo que comía cuando tenía 16 años. Cada vez que como me hago más fuerte y más grande. Estoy comiendo el mismo tipo de comida, pan, patatas, carne, etc. Y cuando más como, más viejo y encogido me vuelvo. Si estoy vertiendo agua de un recipiente a un vaso y se está llenando, y luego cuando se llena hasta la mitad, cuanto más vierto, más rápido baja. Explíquemelo científicamente. No puedo hacerlo, no hay respuesta. La Biblia de Dios tiene la respuesta. Es una cita de Dios, lo devuelve justo a los 22 años, exactamente donde estaba en su mejor estado. Y él dijo, ahí estás, vamos muerte, pero no puedes llevártelo hasta que te deje hacerlo. Así es. Párrafo 49. Ahora cuando resucitemos, estamos en nuestro mejor momento, ¿ven? Esa es la imagen de Dios. Estamos creciendo, creciendo, creciendo con alimentos. Bueno, ahora sí. Siguiera la ciencia, seguiríamos haciéndonos más grandes, más grandes, más grandes, más fuertes, más fuertes, más fuertes. Así, no tendría fin. Pero mira, hay un final porque Dios lo ha limitado a un hombre y una mujer. Y Dios no es un Dios, tampoco es Sears y Roebuck, Harmony, House. Dios es un Dios de variedad.
Él hace grandes montañas y pequeñas montañas, grandes árboles y pequeños árboles. Él hace desiertos y montañas, Él hace los océanos y es un Dios de variedad. Si usted es pelirrojo aquí, se levantará pelirrojo. Si tiene el cabello negro, saldrá con el pelo negro. Si pone una semilla en el suelo de una flor roja, saldrá una flor roja. Y todo el cristianismo no se basa en la reencarnación, sino que se basa en la resurrección. El mismo que descendió vuelve de nuevo. ¡Aleluya! ¡Amén! Párrafo 50, por último. Miren, dejar esta carta en el suelo y tomar esta en su lugar, eso es un reemplazo. La resurrección es traer el mismo. Ese mismo Jesús bajó, volvió a subir. ¡Aleluya! Estaba peinando estos dos o tres cabellos que me quedan el otro día. Mi esposa me dijo, Billy, estás casi calvo, cariño. Dije, pero no he perdido a ninguno de ellos. Ella dijo, por favor, dime dónde están. Le dije, tú dime dónde estaba antes de que yo los tuviera. Ellos estaban en algún lugar, alguna sustancia, entonces ellos estaban. Y donde quiera que estuvieran antes de que los obtuviera, están allí esperando que yo vaya a ellos. ¡Aleluya! Ahí está. ¿Por qué? Soy un hijo de Abraham por estar en Cristo. ¡Amén! Ciertamente, resucitaré de nuevo. Ese pequeño William Branham, que solía ser robusto y fuerte, estaba en un ring de boxeo. Ganó 15 peleas profesionales. Yo pensaba que yo era un gran tipo. Pero la muerte me derribó. Dios me derribó. Pero algún día volveré ese mismo chico. ¡Amén! ¡Aleluya! Continuamos con este mensaje glorioso titulado La fe de Abraham, San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 51 al 57. Amén. Mensaje La fe de Abraham, párrafo 51. ¿De qué estoy hecho? Petróleo, potasio, calcio. Mi cuerpo yacía en la tierra antes de que hubiera algo en la tierra. Cuando el Espíritu Santo se presentó ante Dios para incubarse sobre la tierra como una incubación significa arrullar como una paloma o una gallina madre. Cuando no había nada más que erupciones volcánicas. Cuando Dios movía esta vieja estrella alrededor del sol y producía potasio y calcio, era como un gran contratista colocando la madera para construir casas. Entonces estábamos aquí. Nuestros cuerpos estaban en la tierra en ese momento. ¡Aleluya! Sé que usted dice, me van a llamar santo rodador de todos modos, así que es mejor que empiecen ahora mismo. Así es. Eso le convertirá en un aleluya. Amén. 52. Cuando sé que Dios me tenía en mente, cuando hizo la tierra, hizo mi cuerpo allí. Si no lo hizo, ¿de dónde vino? Uf. Amén. Sí, Señor. Y envió al Espíritu Santo para que se incubara sobre la tierra. Él comienza a incubar. Y lo primero, un poco de potasio y un poco de calcio se mezclaron. Y un pequeño lirio de Pascua asomó la cabeza. Dijo, eso es hermoso, solo sigue arrullando. De la tierra salen los pájaros y salen los árboles, los animales, etc. Luego apareció un hombre a imagen de Dios. Sí, entonces el hombre pecó. Trajo consigo esta aventura sexual que tenemos ahora. Pero Dios todavía está usando su material. Y lo resucitará en el día, en el último día. Dios no puede ser derrotado. Su propósito es perfecto, tan seguro como que usted nace de nuevo. 53. ¿Por qué? Si ese Espíritu Santo me hizo lo que soy sin tener opción, ¿cuánto más podrá levantarme de nuevo tomando una decisión por el mismo Espíritu que me incuba? Yo soy el Señor. Que perdona toda tu iniquidad. Yo soy el que quiere venir y vivir en ti. Amén. ¿Yo, Señor? Sí, tú. Te estoy llamando. Te llamé antes de la fundación de la tierra. Ahora, tú eres. Quiero entrar en ti y levantarte en el último día
y darte la vida eterna. Amén. Sí, Señor, ven. Y el Espíritu Santo entra. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Amén. Efesios 4:30. ¿Qué le asusta? Los hijos de Abraham iban a alguna parte. 54. Dios volvió a Sara a una mujer joven. Volvió a Abraham a un hombre joven. Después de eso, hicieron un viaje y descendieron hasta el territorio filisteo, hasta Gerar. Mídanlo en su mapa. Miren qué tan lejos está. Aproximadamente 300 millas, 400 kilómetros. Todo un viaje para una abuela y un abuelo. Y luego lo que pasó fue que cuando llegaron allí, Abimelec, ese joven rey, estaba buscando novia. Todas esas muchachas bonitas de allí, las muchachas filisteas, eran hermosas. Cuando vio venir a la abuela Sara, dijo, esa es la que estaba esperando. Esa es ella. Me enamoré de ella. Eso es entre líneas. Eso es lo que hizo. Él se enamoró. Y Abraham dijo que era hermosa a la vista. Abuela, hermosa a la vista. Dios la cambió y la rejuveneció nuevamente. Porque ella va a tener este bebé. Él le dio la promesa. Abraham también. Lo demostraré. Abraham casi estaba muerto y vivió 45 años después de eso, antes de que Sara muriera. Y luego de eso, se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos, además de las hijas. Amén. La escritura se contradice, se queda con eso. Es nuestra confusión en nuestras propias mentes confusas. Dios sabe lo que está haciendo. Enamórense de él. Sé que actuó como un tonto, pero me siento bien. Perdón, sé que actúo como un tonto, pero me siento bien. ¿Ven? Cuando lo pienso, no puedo evitar regocijarme. 55. Dios volvió a convertir a Sara y Abraham en un joven y una joven otra vez. Él hará de la misma manera a toda la simiente de Abraham. Volverlos jóvenes otra vez, cuando proceden del polvo de la tierra, no viejos canosos y desgastados, sino jóvenes en el mismo esplendor de la salud. Siempre serán así por siempre y para siempre, nunca para manchar. El pecado será eliminado. No habrá serpiente en ese jardín del Edén. Él será eliminado para siempre. Fíjense, todo se renovará de nuevo. El gran propósito de Dios no puede ser derrotado porque es Dios. 56. Alguien dijo, bueno, si él es tan grande, ¿por qué permitió que sucediera el pecado? Escuchen. Escuchen atentamente ahora. ¿Qué es mayor? ¿Un pecador o un salvador? Un salvador. Si puede salvarnos del pecado, ¿qué es mayor? ¿La enfermedad o un sanador? ¿Cuál fue primero? ¿Un sanador? Por supuesto. ¿Por qué lo permitió? Dios. Los atributos de Dios es un salvador. Si nunca hubiera habido pecado, su papel nunca podría haber sido el de un salvador. Si nunca hubiera, él es un sanador. Esa es la naturaleza de Dios. Y si no hubiera permitido la enfermedad, nunca habría sido un sanador. Debido a que permitió que vinieran la enfermedad y el pecado, lo convierte en un salvador y un sanador. Pero su propio propósito está obrando exactamente de la manera en que lo prometió. Debió ser a los hijos de Abraham el que tiene la promesa. 57. Ahora ellos volvieron. En unos meses se dan cuenta que Sara iba a ser madre y dio a luz
al pequeño Isaac? ¿O cómo lo circuncidó Abraham al octavo día? Y luego cuando fue destetado, tuvo un gran sacrificio, etcétera. Ahora, rápido a mi punto. Fíjense, cuando tenía unos 12 años, 14, debió ser un lindo niñito judío. Puedo imaginarme su pequeño cabello largo colgando y un poco ondulado sobre su carita y sus pequeños ojos marrones. Debe haber sido un niño muy encantador, tan obediente a su padre y a su madre como podría serlo. Y su joven y hermosa madre lo levanta, lo ama y le habla. Y su papá podía cargarlo sobre sus hombros y jugar con él y todo. Oh, fue algo grandioso tener a este joven. Y el Señor le dijo a Abraham, quiero que lo lleves a un monte que te mostraré y quiero que lo ofrezcas en holocausto como sacrificio. Allí, ¿qué estaba haciendo Dios? Él le estaba mostrando a este país hoy, a ustedes, que Él es Dios y que cumple su palabra. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos y concluimos con este glorioso mensaje, La Fe de Abraham, San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 58 al 64. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, La Fe de Abraham, párrafo 58. Ahora le dijo a Abraham, voy a tomar a este hijo tuyo prometido y voy a bendecir a todas las naciones a través de él. Ahora, ¿cómo va a hacerlo si va a matar al niño? Abraham espiritual, el mismo espíritu que tiene en usted. Si usted es simiente de Abraham, la fe que estaba en Abraham está en usted. Él dijo, no lo entiendo. Él dijo, no lo entiendo, Dios, tanto en su corazón para decir esto. No entiendo lo que vas a hacer, pero lo recibí como a uno de los muertos. Tú puedes para levantarlo de nuevo. Amén. Ahí ves lo que está pasando. Párrafo 59. Ahora, Abraham, a la mañana siguiente no le diremos a mamá a dónde vamos. Ahora, no le diremos nada sobre esto. Porque ya sabes, el corazón de mamá simplemente se rompe por el bebé y ella estaría atribulada por eso. Entonces Abraham dijo, simplemente no diremos nada al respecto. Así que salió, tomó las mulas, tomó su hacha y cortó leña. ¿Cuántos alguna vez cortaron leña? Yo tengo una vieja hacha de doble filo. Por la mañana cortaba leña para el desayuno, viejos postes verdes y demás. Tiene viejos safrás explotando cuando se estaba quemando, ustedes saben. Y él tomó un saco lleno de madera y se lo puso al burrito y consiguió dos sirvientes. E hicieron un viaje de 3 días. Párrafo 60. Ahora, antes de que fuera llamado a este ministerio, patrullaba una línea eléctrica, y tenía que caminar 30 millas, que son 48 kilómetros. Cada día a través de la jungla, y la gente en este día solo quieren andar en carro. La gente de esos días estaba acostumbrada a caminar. Ahora, hizo un viaje de 3 días. Digamos que caminaba 30 millas cada día, o digamos si solo caminara 25 kilómetros por día. Entonces era joven, por supuesto que se volvió joven. Podía caminar, digamos que recorrieron 25 millas, eso lo hace 75 millas, 120 kilómetros, de la civilización a las montañas. Entonces alzó los ojos y vio a lo lejos de las montañas que el Señor le mostró cuando le habló en una visión, mostrándole lo que tenía que hacer, y se fue. No sé cuánto tiempo más hasta que llegó a esa montaña. Párrafo 61. Ahora. Aquí es donde nosotros estamos en el capítulo 22 ahora, noten. Él les dijo a esos muchachos, a esos criados, les dijo, ustedes quédense aquí con la mula. El muchacho y yo iremos allí para adorar y regresaremos. El muchacho y yo iremos allí para adorar. Lo voy a matar allá arriba en la montaña como Dios me dijo, pero regresaremos. ¿Cómo lo va a hacer?
Eso no es asunto suyo. Su deber es obedecer a Dios. El médico me dijo que iba a morir, pero Dios dijo que puede vivir. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. No es asunto nuestro. Simplemente tomando su palabra. Párrafo 62. El muchacho y yo volveremos. Así que tomó la madera y la puso en espalda de Isaac, tipo perfecto del Padre y del Hijo y de Cristo y Dios. Se lo puso en la espalda, subió la colina, empacando esta madera, al igual que Cristo. Cientos de años después, empacó una cruz de madera, el altar en la montaña, y cuando llegó allí, fue y tomó todas las piedras, tal vez las 12 piedras o lo que sea que consiguió, hizo un altar, puso la leña encima. Y el pequeño Isaac comienza a sospechar. Él dijo, padre, y esa es la primera palabra que tenemos registrada de Isaac hablando en las Escrituras, diciendo, padre, padre, aquí está el altar, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham, ¿se imaginan cómo se sintió en su corazón? Su único hijo, el hijo de la promesa, con un pequeño gorgoteo en la garganta, se volvió y lo miró a la cara. Cuando el rostro viejo y arrugado se encontró con el del joven, dijo, hijo mío, Dios proporcionará un cordero para ese holocausto. Solo tengo unos minutos para hacerlo, amén. Oh, hijos e hijas de Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Párrafo 63. Puedo ver que el pequeño Isaac, como Cristo, fue obediente hasta la muerte. Abraham se agachó y sacó la cuerda de debajo de su cinturón. Se acercó, tomó las manos del pequeño Isaac y las amarró detrás de él. Isaac sabía lo que estaba pasando, pero fue obediente. Nunca provocó una tormenta, dijo. Ahora espere un minuto, solo soy un niño. Soy demasiado joven para ser religioso. Ustedes saben, tengo que tener algo de rock and roll. Todavía tengo que hacer esto, ¿o verdad? Oh, ¿verdad? Puso sus manitas detrás de él, ató sus pies, ató sus brazos y lo puso sobre el altar. ¿Tienes miedo, Abraham? Ni un poquito. Sé en quién he creído. Y estoy convencido de que él podrá cumplir lo que le he encomendado ese día. Metió la mano aquí, sacó el cuchillo, lo afiló un par de veces. Vio si estaba afilado, perfectamente afilado como una navaja. Miró hacia el cielo tan azul como podía ser. Probablemente el sol de la tarde se estaba poniendo alrededor de las 3 de la tarde cuando Cristo murió. Tomó su carita y le apartó el cabello de la cara. Se agachó y lo besó. Mi hijo, lo acuesta en el altar, toma el cuchillo en su mano, le tira del pelo hacia atrás así y levanta el cuchillo. Y cuando empezó a bajar, algo dijo, Abraham, el Espíritu Santo tomó su mano. Abraham, detén tu mano. Párrafo 64. Oh, hijos e hijas de Abraham, no me importa cuán negro se vea, cuántas líneas de oración haya atravesado, qué ha sido esto y cuáles han sido sus altibajos. Tome a Dios en su palabra y dé un paso adelante. Él es Jehová Jiré, el Señor se proporcionará un sacrificio. ¿Puede creerlo? ¿Creen que es la verdad? Jesucristo, el sacrificio provisto por Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es un sacrificio eterno y perpetuo. No puede morir más. Él ha probado la muerte de una vez por todas y para toda la raza humana. Él es el Cordero de Dios, un sacrificio provisto. Lo hizo Jehová. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que le quitó la vida. Lo resucitó y envió el Espíritu que estaba en Cristo. Que la mente que estaba en Cristo esté en ustedes y no llame a sus dones telepatía mental y adivinación, ¿ven? Deje que el Espíritu de Cristo, el Espíritu que estaba en Cristo esté en usted. Dios ha proporcionado un sacrificio. Oremos. Amén, hermanos, Dios le bendiga.
Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje, la fe de Abraham. Mensaje predicado en San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar y tener el privilegio más grande con la lectura de su glorioso mensaje. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula A Él Oíd. San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1. Continuamos. A Él Oíd. San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Párrafo 1. Les agradezco cordialmente, hermano. Eso está bien. Eso me hace sentir bienvenido y muy bien. No sé cómo me podría sentir más bienvenido de lo que ustedes me han hecho sentir esta semana después que llegué. Me da mucho gusto conocerlos a todos y no tuve la oportunidad de conocer a muchos de los hermanos, solo una de vez en cuando. Así que esta noche me formé en la línea para estrechar manos con cada uno. A propósito, venga para acá, hermano Clipboard. Becky, mi hija pequeña que está sentada allá atrás, este es el hermano Bob Clipboard, mi viejo camarada que escribió el himno famoso. ¡Qué bella historia! Hago que lo canten en todas partes. Pienso que el día que muera, si es que no estoy vivo para cuando Jesús venga, yo quiero que canten. ¡Qué bella historia! Para él, Becky, este es el hermano Boy Chibbles, el que compuso el himno. Mi pequeña hija está tomando clases de piano. La primera que se aprendió fue ¡Qué bella historia! Dios le bendiga, hermano Boca. Muy bien, suerte para usted. Dios le acompañe. Párrafo 2. A propósito, el hermano Bonk ha mencionado unas cosas sobre escribiéndole a unos de sus amigos de aquí y haciendo enlaces para tener servicios toda la semana. Bueno, la razón por la que el hermano Bot iba a tomar el servicios de la tarde, miren, tuvimos que recortarlo a solo 3 días. Y entonces tuve que predicar yo, y yo no saben cómo me sentí sabiendo que un ministro como él puede predicar en 7 idiomas diferentes, griego y hebreo, y yo ni siquiera hablo un buen inglés, y tener que tomar su lugar. Esa sí que fue una desilusión. Con mis antiguos modismos kentuckianos, no sueno como uno de esos clérigos, así que... Pero el doctor Lee Bailey, uno de mis asociados y el hermano Wood, me gustaría que en alguna ocasión se juntaran para que él pueda abordar sobre la enseñanza en griego. Me pongo a pensar en un hombre enseñando griego y yo ni puedo enseñar inglés, así que, pero ustedes saben, dejen que él, que enseña todo lo bueno, que se comunique con él, que, cómo va, algo así, una escritura en eso. Párrafo 3. Estamos muy contentos de tener nuestro compañerismo estando todos juntos aquí, que las bendiciones de Dios reposen sobre todos. Y este ha sido el grupo más fino de colaboradores con los que me ha tocado tener servicios. Yo creo que este es el inicio de algo mucho mayor de lo que hemos tenido ahora aquí, cuando los hombres puedan reunirse. Y no importando cuáles sean sus doctrinas, ellos simplemente derribarán todos los cercos y tendrán compañerismo uno con otros. Hay solamente un Dios, y nosotros adoramos ese Dios. Eso es todo. Y si todos estuviéramos yendo a Indiana conmigo mañana a las 4, algunos se irán en Chevrolet, y yo me estaría yendo en un Ford, y el siguiente compañero en un Buick, y el siguiente mientras todos lleguemos a Georgia, Indiana, y así continuemos. Esa es la idea. Y un carro llevaría a uno de ustedes y viceversa. De esa manera es ahora. Yo creo es lo que importa es que todos nos empecemos a dirigir hacia la gloria. Continúen. Eso es bueno. Párrafo 4. Miren, la cosa más grande. Mucha gente me malinterpreta cuando hablo de las barreras denominacionales. No es la denominación lo que está mal, pero el construir cercos alrededor de ella donde nadie más puede tener compañerismo.
Ahí es donde yace la parte errada. Yo pienso que lo que Dios quiere que nos, de nosotros, bueno, ¿qué sucedería si no tuviéramos denominaciones? Lo ven, las tenemos que tener y están en el plan de Dios. Pero la cuestión es, cuando llegamos a pensar, somos el único grupo, Dios va a este a otro lugar y bendice a alguien más y muestra que nosotros no somos el único grupo. Así que Dios trabaja de esa manera. Estoy tan contento que Él lo hace así porque nosotros somos seres humanos, sus criaturas. Y ustedes saben, como dice un refrán indiano, el viejo granjero dijo, estoy tan feliz que no todos ven las cosas de la misma manera porque entonces todos quisieran tener a mi esposa y pensarán que era la mujer más bonita, así como él lo creía. Así que es muy buena idea lo que todos seamos diferentes. Párrafo 5. Como estaba predicando esta tarde, Dios es un Dios de variedad. Él nos hizo diferentes. Él hace sus montañas diferentes. Él hace las montañas, los desiertos, los mares, los lagos, el pequeño pez, el pez grande, el hombre pequeño, gordos, anchos, delgados, indiferentes. Él lo hizo a todos. Eso es todo. Esa es su manera de hacerlo. Y si a Él le gusta, sí. Amén, esa es la manera que me gusta a mí también, pero debemos de estar conscientes que todos somos la creación de Dios, criaturas de su creación. Mire, simplemente no sé cómo expresar mi gratitud. Mientras estaba sentado atrás de la plataforma, escuché de los hermanos que levantaron una ofrenda de amor para mí y para el extranjero. Eso es maravilloso. Párrafo 6. Me reuní con el hermano Borders y algunos de los hermanos. Sé que solamente estaremos aquí 3 días y ellos no solamente permiten estos edificios y las luces y demás. Entonces les dije, hermanos, no levanten ofrenda de amor para mí, solamente vayan y póngalo en los gastos. Y si no logran cubrir todos los gastos, ellos me dieron una ofrenda de amor en el templo Angelus. Yo pondré eso en los gastos. Eso 10 millones más valioso que lo que tengo. El haber encontrado a este grupo tan fino de gente colaborando. Está en mi corazón ver que los hermanos sean uno. Si tan solo pudiera ver a cada iglesia del mundo derribando sus ideas y barreras, y que se pudieran abrazar unos a otros, y de esa manera para siempre, porque somos hermanos, un gran ejército cristiano unido. Yo levantaré entonces mis manos como Simeón de antaño. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Eso es correcto. Me gustaría ver eso. Eso ha sido el deseo de mi corazón. Párrafo 7. Cuando vine de la iglesia bautista, yo me salí, no porque me hayan echado, me salí por mi propio llamado. Todavía tengo buena relación con la iglesia bautista misionera. Cuando vine a la Pentecostal, vi solamente un solo grupo y yo pensé que ese era el motivo por el cual se llamaban Pentecostés. Pero vine a darme cuenta que hay tantas denominaciones de Pentecostés como lo hay de bautistas. Pero quiero decirles esto a mis amigos bautistas, presbiterianos y demás. Cuando Pentecostés intenta pensar o decir que eso es una organización, están equivocados. Pentecostés es una experiencia, no una organización. Ven, nosotros tenemos una experiencia con Pentecostés por medio de nuevo nacimiento. Pentecostés es una experiencia que un metodista puede tener, un bautista, un católico o todo aquel que quiere una experiencia pentecostal la puede tener, porque es todo aquel que quiera que venga. Así que el Señor conceda estas cosas. Y me vine a dar cuenta que la mera cosa en la que estoy empeñado está aquí a mi lado. Ustedes saben cómo me hace sentir eso. Simplemente me da temor irme a casa esta noche. Es en verdad. Párrafo 8. Ahora, el dinero que me dieron, yo nunca he levantado una ofrenda en mi vida. Lo más cercano que he estado fue una vez que estaba contra la pared. No teníamos nada de dinero para hacer un pago o de algo, mi esposa y yo. Entonces le dije, querida, esta noche voy a levantar una ofrenda. Yo pastoreé el Tabernáculo Bautista en Jeffersonville por 17 años sin tomar un solo centavo. Y así que yo trabajaba para ganarme la vida. Y lo haría otra vez ahora, si pudiera. Y luego yo, no era porque no quisieran darme una ofrenda. Ellos me hubieran dado cualquier cosa que necesitara.
pero yo quería trabajar y que ellos guardaran su dinero. Y así que yo sabía que ellos lo necesitaban. Párrafo 9. Así que le dije a mi esposa, bueno, voy a ir y levantaré una ofrenda. Ella dijo, voy a ir para ver cómo lo haces, para ver qué tipo de expresión estará en tu cara. Le dije, muy bien, jovencita, estoy solamente, tome su asiento en la parte de atrás, mi querida amada, y le mostraré cómo se hace. Me encaminé al lugar. Nosotros no teníamos un plato de ofrendas. No había nada en la iglesia. Nunca habíamos tenido. Así que dije, miren, ahora sí tienen uno. Desde que me salí, al pastor que está ahora allí, le tienen que pagar. Entonces me acerqué y dije, amigos, yo dije, siento mucho tener que hacer esto, pero he estado creciendo un poco y no tengo el dinero suficiente para cubrir un gasto. Necesito $5. Yo dije, si cada uno de ustedes pone 5 centavos o 10 centavos o algo, dije, se los agradeceré mucho. Yo dije, tío Jim, un viejo amigo mío pescador, uno de los diáconos de la iglesia, le dije, venga, por favor, ¿podría tomar mi sombrero y pasarlo? Él dijo, seguro, hermano Billy. Y comenzó a levantar. Sentada así de cerca de mí estaba una pequeña ancianita. Tenía puesto de uno de esos pequeños delantales que solían tener una bolsa por dentro. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? Ustedes saben, lo usaban de ese modo alrededor y tenían una bolsa por dentro. Ella era una guerrera de oración. Y me fijé en ella y estaba buscando debajo del delantal, tomando un pequeño monedero de los que se cierran a presión. Y sacaba de allí unos centavos. Hermano, mejor ni hubiera visto. Me hubiera matado tener eso. Yo no lo hice. Dije, oh, solamente estaba bromeando con ustedes. Yo no quise decir eso. Cuelgo mi sombrero, hermano Jim. Eso fue lo más cercano que alguna vez estuve de levantar una frente. Párrafo 10 por último. Y saben una cosa. Había un viejo amigo que andaba en bicicleta, una bicicleta descarriada. No diría que estaba descarriada, solamente estaba ya muy gastada. Ven, y él me la dio. Y me fui a la tienda de 10 centavos el siguiente día y compré 2 latas de pintura, roja y blanca. Son los colores del equipo de básquetbol de Jeffersonville. Ustedes saben, los colores del equipo. Y pensé que eso psicológicamente les gustaría a los niños. Y la pinté toda blanca y roja. Y la puse afuera con un gran letrero de $5 y la vendí al siguiente día. Hice el pago, así que después de todo no tuve que levantar la ofrenda. Así que eso fue lo más cercano que he llegado de levantar una ofrenda. Y esta noche, en verdad, aprecio su linda ofrenda de amor, la cual me será entregada después del servicio. Les prometo que no será para cigarrillos o whisky o cualquier cosa mala. Se irá para predicar el Evangelio en Australia y donde sea que el Señor me envíe. Como un soldado que ha nacido en el reino, yo seré su testimonial aquel día de que solamente estoy siguiendo el liderazgo del Espíritu. Y eso es, debo hacer eso, y ustedes me están enviando. Su dinero, sus diezmos son los que me envían. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. A él oíd. San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Continuamos, párrafo 11 al 20, hermana Reina. Continúe, por favor. Amén. Mensaje a él oíd. Predicado el 24 de abril del año 1959, párrafo 11. Ahora, estoy viendo que han colocado aquí pañuelos y bufandas y demás. Eso me recuerda de México. No hace mucho, como un año, casi 2 años ahora, nos habían prometido la plaza de toros. Después no nos dejaron usarla. La iglesia de allá batalló mucho con eso, así que tuvimos que llevárnoslo a un gran terreno, a la gente mexicana. Realmente les gustó a ellos mucho. Y ellos se reunían en ese lugar a las 9 de la mañana y se quedaban hasta las 9 de la noche. No había lugar donde sentarse, parados, recargados los unos con los otros. Y el Señor había estado haciendo grandes cosas. Estuve allí 3 noches y había un hermano mexicano anciano, ciego, vino a la plataforma y el pobrecito descalzo, harapiento, tan ciego como podía estarlo, pasó por la plataforma y no dejaba de decir algo.
y mi intérprete era el hermano Espinosa. 12. Y muchos de ustedes, gente mexicana, conoce al hermano Espinosa. Él estaba interpretando y él quería saber dónde estaba el sanador. Y metió su mano en el bolsillo y sacó un rosario, cuentas de collar, para decir su oración. Entonces le dije, eso no es necesario, papá. Y me fijé en él y miré que no llevaba zapatos. Y yo traía puestos un buen par de zapatos. Y puse mi pie al lado suyo para ver si le quedarían. Yo se los hubiera dado. Y él tenía... Mi saco era, pues, yo llevaba puesta ropa de la tienda de Penney's, la cual es de unos 17 o 20 dólares. Así que era mucho mejor que la que él traía puesta. Así que puse mis hombros contra él, pero él era mucho más ancho. Y luego pensé que el pobre anciano probablemente no había tenido una buena comida en toda su vida. Solamente esas tortillas grasientas o algo de lo que come. Tal vez ha criado a un montón de niños. Y allí estaba, polvoriento y sucio del trabajo. Y luego pensar que el destino lo había tratado tan mal al punto que estaba ciego. Párrafo 13. Ahora presten atención. Quiero decirles un secreto al momento de orar por los enfermos. Yo no soy un sanador, Dios sabe eso, pero Dios ha contestado la oración muchas veces y de la única manera que puede hacerse. Uno tiene que entrar en compañerismo con el que sufre. Usted tiene que sentirlo en verdad. Y el pobre hombre, en eso pensé que si mi papá estuviera vivo, tendría más o menos esa edad. Y solamente puse mis brazos alrededor de él y comencé a orar. Yo pensé, Señor, ellos no interpretan la oración. ¿Qué si este pobre hombre? Y justo en ese momento lo escuché decir esas palabras. Gloria a Dios. No sé. A lo mejor no lo dije bien, porque les dije que no sé hablar inglés. Así que saben que no sé hablar español, pero sé que significa gloria a Dios o algo así. Y él corrió por la plataforma abrazando a todo el mundo. Él podía ver tan bien como yo. El Señor abrió sus ojos. Amén. 14. Y la siguiente noche había un montón de viejos charles. De viejos chales y sombreros apilados. Un altero de ellos, como tres veces más largo que aquí, tan alto así, como podrían saber cuál les pertenecía a cada uno y cómo diferenciar una de otra, yo no lo sé, pero ellos creyeron, habían visto algo. Esa noche el hermano Espinosa, yo nunca menciono estas cosas al menos que hayan sido autenticadas y probadas. Una mujer había estado parada aproximadamente desde las 2 de esa tarde con un bebé muerto. Y cuando Billy vino a mí, él trató de repartir tarjetas de oración, pero no pudo. Así que tuvo que andar con alguien más para repartir las tarjetas de oración y ver que no fueran a venderlas y demás. Ustedes saben, porque él no sabe hablar español. Y esta mujercita estaba tratando de entrar a la línea de oración. Y todo el grupo de ujieres no podía sostenerla. Ella estaba desesperada. Una pequeña jovencita, tanto así de alta como de... Pesaba alrededor de unos 110 libras, 49 kilos. De unos 28 años de edad, me supongo. Y ella estaba gritando, cargando al bebé muerto en una cobija. 15. Y Billy vino a mí y me dijo, papi, vas a tener que hacer algo al respecto. Dijo, no tienen suficientes ujieres allá para detenerla. Ella se subía sobre ellos y todo lo demás. Estaba desesperada. Y yo le dije al hermano Murray, muchos de ustedes conocen a Jack Murray de Shreveport. Y yo dije, hermano Jack, vaya allá y ore por el bebé y ella estará satisfecha. Y volteé para mirar este otro lado y vi al pequeño bebé sonriendo, mirándome en una visión. Yo dije, espere un minuto. Caminé hasta donde estaba el pequeño. Ella lo tenía todo cubierto y estaba en el lugar donde se había caído,
y dije, tráiganla para acá. Ella comenzó a gritar, padre, padre, lo que significa padre, a padre, a padre. Y yo la levanté y entonces le dije, ¿está muerto el bebé? Ella no sabía hablar, por supuesto, y yo puse mis manos sobre el bebé y dije, Padre Celestial, ¿es ese el niñito que tú me dejaste ver hace un momento? Y el bebé gritó y empezó a patear y empezó a gritar con todas sus fuerzas. 16. Ahora, el hermano Espinoza verificó todo eso a través de los doctores y todo lo demás. El doctor lo pronunció muerto a las 2 de esa tarde. Aquí ya eran las 9:30 de la noche. El bebé está vivo el día de hoy, sano, allá en México, por causa de la gracia de Dios. ¿Ven? Es la manera en que ustedes lo abordan. La dama era católica. Eso no se interpuso en su camino. Los metodistas no deben de interponerse porque los pentecostales están teniendo un avivamiento. Vayamos a Cristo. Es la cosa principal. ¿Ven? No importa lo que sea. No es el mensajero, es el mensaje lo que estamos escuchando. Amén. 17. Ahora, estos pañuelos, nosotros oramos por ellos. Yo sé que muchos los ungen con aceite. Eso está bien. Cualquier cosa que Dios hace y bendice, yo lo respaldo. Pero mire, si toma la escritura, creo que Pablo nunca los ungió. Él tomaba de su cuerpo pañuelos y sudarios. ¿Ven? Y creo que de donde Pablo tomó eso fue de Elías, cuando tomó su bordón y se lo puso al bebé. ¿Ven? Porque Elías lo había tocado y él sabía que había sido bendecido. Pero si él lograba que la mujer creyera eso. Ahora, San Pablo hace muchos años que se fue. Eso es correcto, pero no era San Pablo que hacía esas sanidades. Era la fe de las personas en el Dios que San Pablo servía. San Pablo ya no está, pero Jesús vive para siempre. Amén. 18. Ahora, aprecio mucho que sus pensamientos estén en que Cristo contesta la oración. Si no tienen su pañuelo aquí, solamente escríbanme a Jeffersonville, Indiana. Miren, no estoy tratando de tomar su dirección. Me cuesta trabajo tener que pagar a las secretarias y demás cosas para contestar las cartas. No tengo programas y nada que patrocinar. Nada de ningún tipo. No tengo que pedir ni un centavo. Ustedes no me tienen que enviar ni un centavo. Algunas veces lo hacen para pagar la estampilla. Nosotros enviamos miles de cartas por todo el mundo cada año. Miren, junto a la carta va una tela orada, un pedacito de listón orado por mí mismo. Ahora, si fuera por un niño que está enfermo, me gustaría que alguien en quien tengo puesta mi confianza, que lo enviara. Mire, las secretarias hacen las cartas, pero yo oro sobre las telas. De esa manera es. Y ahora, si desea recibir una, gracias, hermanos. Si no tiene, si ahorita no está necesitando una, mande a pedir una y al recibirla, colóquela en su Biblia en Hechos 19. Si algo sucediera, solamente tómela y póngala sobre el paciente. Si el tiempo lo permite, les contaré de unas experiencias escalofriantes que han sucedido. Ahora vamos a orar por estas aquí. 19. Señor, estos pañuelos que han sido traídos aquí y bufandas, recordando lo que está escrito en tu palabra. Ahora, sabemos que hay una escritura que dice que tomaban pañuelos y sudarios del cuerpo de San Pablo. Señor, no reclamamos ser San Pablo, pero tú todavía eres Jesús. Y yo, tú no eres alguien que haga acepción de personas. Pedro dijo lo mismo, que tú no haces acepción de personas ni de naciones, sino que de cualquier nación que le teme a Dios y que le sirve en santidad, te agrada. Y yo creo, Señor, que tú te agradas de todas estas personas que han enviado estos pequeños paquetitos. Y una vez fue dicho que cuando Israel se encontraba en un callejón sin salida, tratando de seguir los mandamientos de Dios bajo el liderazgo de Moisés, que el Mar Rojo les cortó el camino hacia la tierra prometida. Había montañas a ambos lados y el ejército de Faraón a sus espaldas persiguiéndolos. Y luego esa gente que estaba tratando de seguir tus instrucciones
y el Mar Rojo estorbando su camino. Uno dijo que Dios miró a través de la columna de fuego con ojos en ira y que el mar se asustó y retrocedió. Y un camino fue abierto en el mar para que Israel pudiera hacer el viaje hacia la tierra prometida. Señor, cuando estos pañuelos toquen a los enfermos y afligidos, no mirando por la columna de fuego, pero a través de la sangre de tu Hijo Jesús, y permite que la enfermedad y la dolencia retrocedan, y que la gente que va en este viaje, reclamando tus promesas, que puedan moverse hacia la promesa, por sobre todas las cosas, hermanos. Yo deseo que sean prosperados en salud. Concédelo, Señor, porque es con esta actitud y en este nombre del Señor Jesús que los enviamos a los enfermos y afligidos. Amén. Inmediatamente después del servicio, pidan sus paquetitos. Párrafo 20. Ahora, agradeciéndome, si es la voluntad del Señor, me extendieron una invitación. El espíritu tan fino de ustedes me lo dijo aún antes que lo dijeran. En verdad que lo aprecio y ahora lo he encomendado al Señor. Y alrededor de esa fecha nosotros le notificaremos al pueblo y regresaremos al valle tan pronto como el Señor me guíe a venir. Estoy seguro que es de esa manera en la que desean que regrese. Yo solamente voy a donde el Señor me guíe a ir. No importando que el lugar sea grande o pequeño, acabo de tener una reunión que era para 20 personas, un avivamiento. Fue penoso, pero de todas maneras lo llevé a cabo, porque el Señor me envió allí y grandes cosas sucedieron. Así que nunca es demasiado pequeño, ¿ven? Así que esto es maravilloso. Una gran multitud, personas finas, hermosas, todo lo que pudiéramos desear. Estoy seguro que el Señor está en el asunto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje a él oír. Mensaje predicado en San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje a él oír, párrafo 21. Ahora, para empezar nuestro servicio, no queremos retenerlos, hacerlo muy extendernos mucho. Y solamente quiero que sepan que estos tres servicios, o cuatro, cinco, creo, que serán por todos, los he disfrutado. Y ustedes han visto al Señor probarse el mismo vivo entre nosotros, pues a través de nuestra carne, nuestros ojos, nuestros labios, nuestras manos han obrado de las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y el tema de mi campaña es: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él permanece el mismo, Él siempre lo será. Entonces muchos de ustedes saben que me imagino. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Levanten sus manos. Miren, eso está muy bien, un gran grupo de la audiencia. Miren, yo no sano, es una visión que es una señal a la iglesia que Jesús está vivo y obrando las mismas cosas en la misma manera que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, mientras lo hemos experimentado vez tras vez. 22. Ahora, esta noche quiero tomar solamente tres palabras de la lectura, tal como hemos escuchado a nuestro precioso amigo, el hermano Borders, sentado aquí y ha hecho un gran trabajo, un amigo del alma para mí, que me ha ayudado a acomodar estas cosas. Deseo tomar las últimas tres palabras del versículo 5 del capítulo 17 de San Mateo, que nuestro hermano leyó. Estas son las palabras: a él oír. Más o menos un texto del Evangelio, así que inclinemos nuestros rostros solamente por un momento y hablemos con él. Señor, si hay alguien en el mundo o en cualquier parte a donde pueda dirigir a las personas, sería estas tres pequeñas palabras: a él oír. Al Señor Jesús, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Sanador, y ahora aquí en esta noche donde hay miles de personas presentes. No sé exactamente qué decir, pero solamente tomando estas palabras y dependiendo de ti, que proveas todo de lo que tenemos necesidad, permite que cada hombre, mujer, niño, niña que está en la divina presencia, que puedan aquietarse ahora y que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y la despoje.
y las deposite en sus corazones, conforme a la necesidad que tengamos. Escrito está: ensancha tu boca y henchirla, y estoy confiando en ti, Señor. Porque no soy capaz en esta noche de hablarle a una audiencia como esta. Es la compra de su sangre. Y si tuviera tan solo dos gotas de tu sangre, literal, en una cajita, ¿cómo sostendría eso en mi corazón? Pero esta noche, en tu valor estimado, tengo algo mayor, mucho mayor. Es la compra de tu sangre. Tú los amaste tanto al punto que diste tu propia sangre para que pudieran limpiarse de sus pecados y sanar sus enfermedades. Ahora, Señor, permite que el Espíritu Santo use los labios de barro y unja los oídos, que la palabra caiga en tierra fértil y produzca el 100 por 1. Y cuando salgamos de aquí esta noche, podamos decir, como los caminantes de Emaús: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 23. Estoy un poco ronco. Me pararé cerca del micrófono. A él oí. Usted pudiera decir, hermano Branham, usted mencionó sobre tener esta gran audiencia. ¿No cree que es un texto muy corto para una audiencia tan grande y una audiencia tan necesitada? No. No es la cantidad del texto, es la calidad del texto. Ahora, en lo que concierne al papel, es muy pequeño y de tinta. No se necesita mucha tinta para escribir esas tres palabras, pero lo que significa es la palabra eterna de Dios. Todos los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca fallará. Hace un tiempo aquí en nuestra ciudad, o más bien cruzando el río en Louisville, Kentucky, había un niño pequeño que estaba arriba en el ático de un viejo edificio, volteando para todas partes, solamente merodeando como lo hacen los niños pequeños. Y resulta que encontró un viejo baúl, buscando en este baúl, saqueando como un niño de 8 o 10 años. Un chiquillo encontró una pequeña estampilla postal amarilla y él la recogió y pensó: oh, vaya, me pregunto si esa estampilla es válida todavía. Era aproximadamente de tan solo media pulgada cuadrada. 1 cm x 27 mm. Bueno, él dijo, está muy vieja y está, pero él dijo, tengo un amigo al final de la calle que colecciona estampillas. Tal vez él me dará unos 5 centavos por la estampilla. Y por supuesto, estaba ya visualizando el cono de nieve con esos 5 centavos. Párrafo 24. Y se bajó corriendo del viejo ático hacia donde estaba el coleccionista de estampillas postales. Y el hombre tomó la estampilla. La puso bajo un lente y la miró fijamente. Dijo, ¿qué es lo que quieres por ella, Junior? Él dijo, bueno, ¿qué me daría por ella? Él era un hombre de negocio. Le contestó, te daré un billete de $1 por ella. Oh, vaya, rápidamente empezó el regateo. Pues, ¿cuántos conos de nieve alcanzarían a comprar con eso? Con el dólar en la bolsa se fue pensando que de seguro quizás había estafado a su amigo, dándole el dólar por la estampilla. Tengo entendido que como un mes después esa estampilla fue vendida por $500 y después fue vendida por una suma mayor, y ahora dicen que cientos y cientos de dólares. Vean, no fue el pedacito de papel amarillo, era lo que estaba en el papel lo que contaba. Y de esa manera es esta noche. No es que tanto sea de esta palabra, es o que tanto cuesta el papel, o que tanto cuesta la tinta, es lo que cuenta. Hay suficiente en ese pequeño texto de tres palabras para salvar al mundo entero, porque los está apuntando hacia Cristo. Párrafo 25. Creo que fue en los días de Abraham Lincoln, cuando un soldado había cometido un crimen y lo iban a ejecutar. Iba a ser disparado de fusilamiento. Y un buen amigo fue con el gran señor Lincoln, que era un cristiano sobresaliente, y cayó de rodillas y le dijo, señor Lincoln, van a quitarle la vida a un hombre. Solamente una palabra suya traerá perdón para el hombre. Pueda que sea culpable de hacer algo que no debía de haber hecho en el servicio militar, pero yo lo conozco. Él no quiso hacerlo. ¿No lo perdonará usted, señor Lincoln? Y como él estaba apurado, solamente tomó un pedazo de papel y escribió, perdonado. Este fulano de tal, Abraham Lincoln.
El hombre se inclinó reverentemente y se regresó corriendo a la celda y dijo: mi amigo, eres libre, conseguí tu perdón de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos de América. Aquí está su firma. Párrafo 26. Y el hombre que estaba en prisión dijo: ¿por qué me atormentas? ¿Por qué te burlas de mí, sabiendo que voy a morir mañana por la mañana por un escuadrón de fusilamiento? Y trayendo tal pedazo de papel como ese, tratando de hacerme creer que ese es el nombre de Abraham Lincoln que lo firmó. Dijo: tendría que estar registrado, tendría que tener el sello en él, tendría que... Él dijo: pero él estaba apurado. Cualquier hombre que conozca al señor Lincoln reconocerá. Párrafo 27. Pero él lo rechazó y a la siguiente mañana murió fusilado por el escuadrón. Él había recibido la noticia que era libre, pero no quiso aceptarla. Después la Corte Federal revisó el caso y este fue el veredicto de la Corte Federal. Aquí estaba el nombre de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Firmó la libertad de este hombre que no debía morir ante el escuadrón de fusilamiento y sin embargo fue fusilado. Ahora, ¿qué de eso? Este fue el veredicto. Un perdón no es un perdón a menos que sea recibido como perdón. A él oíd, es un desafío, es un mandamiento, es un perdón, es todo lo que necesita si tan solo lo recibe de esa manera. Pero si usted no lo acepta de esa manera, es solamente otro pedazo de papel. Párrafo 28. Dios, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa notable, Él siempre anuncia lo que va a hacer. Eso es lo que pienso que está sucediendo ahora mismo. La razón por la cual esta nación está siendo barrida por el evangelismo, algo está a punto de suceder. Y en esta hora algo muy grande iba a acontecer. Así que él llamó a tres de sus siervos. Y tres es un testigo en el Viejo Testamento. En la boca de dos o tres testigos consistirá todo negocio. Y Dios se encuentra con diferentes concilios de gente. Algunas veces Él se encuentra con un gran número, algunas veces con un número reducido. Una vez Él se encontró con 500, después otra vez con 70, luego con 12, 3, hasta con 1. Eso es lo que lo hace a Él tan real. Párrafo 29. Así que nos damos cuenta que fueron llamados Pedro, Santiago y Juan. Y si se fijan, Jesús siempre llevaba a esos tres donde quiera que iba, a la casa del sacerdote en donde él resucitó a su hija. Siempre quiero pensar en eso de esta manera. Los tres eran fe, esperanza y caridad. Pedro representaba la fe, Santiago representaba la esperanza y Juan el amor, caridad, fe, esperanza y caridad. Dan testimonio ante Dios y ellos subieron a lo que nosotros lo conocemos como el monte de la transfiguración. Debió haber sido un gran lugar. Pedro después, en una de las epístolas, escribió llamándole el Monte Santo. Ahora, él no quiso decir que el monte fuese santo. No es el Monte Santo. Es el Dios Santo en el monte. No es la Iglesia Santa. No es el Pueblo Santo. Es el Espíritu Santo en la Iglesia y en el pueblo. Después lo encontramos a él mientras iban subiendo. También tres para atestiguar en la tierra. Esta era una ocasión muy especial, así que tres vinieron del cielo para hacer que el cielo y la tierra concordaran. Allí le vieron transfigurado al Señor Jesús celestial y vieron a Moisés y a Elías, tres de ellos, tres en la tierra, tres en el cielo. Párrafo 30 por último. Ahora, lo que él estaba haciendo aquí, Dios nunca le ha pedido hacer algo al hombre que él mismo no puede hacer. Esa es la razón por la que aprecio la canción del hermano Clipboard, aquí presente. Me gusta cantarlo en este día cuando están tratando de hacer a Jesús solamente un profeta, tratando de quitarle su deidad. Hace un tiempo una mujer que pertenece a una iglesia que cree que él fue solamente un profeta, solamente un buen hombre, un maestro. Si él fue eso, estamos todos en pecado. Dios creó ese cuerpo, Jehová, y él fabricó su propio tabernáculo donde habitar. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue el tabernáculo donde Dios mismo habitó. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Amén, hermanos. Dios le bendiga.
Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a él oír. San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Continuamos. Párrafo 31. Esta dama me dijo: predicador, me gusta oírlo predicar porque parece ser sincero. Pero dijo: solamente hay una cosa mal. Y yo le dije: bueno, si solamente encuentra una cosa, estoy feliz. Ella dijo: es solo lo siguiente, usted alardea mucho de Jesús. Entonces le dije: si tuviera 1 millón de lenguas, no pudiera alardear lo suficiente de él. No podría encontrar las palabras para decir sus preciosas frases. No se encuentra en lengua mortal el poder decirlas. Los ángeles no encuentran las palabras para expresarlo. Pero ella dijo: mire usted, él solamente fue un hombre, y usted trata de hacerlo a él Dios. Yo dije: él fue Dios, hombre. Y ella dijo: si le pruebo a usted por su propia Biblia que él no lo fue, que él fue tan solo un hombre, un buen hombre, un maestro, eso es todo lo que él fue. Le respondí: si es que las Escrituras lo dicen. Ella dijo: muy bien. Dijo: en San Juan, el capítulo 11, cuando él iba a camino a la tumba de Lázaro, la Biblia dice que él lloró. Y eso prueba que él no fue más que un hombre. Le dije: hermana, ese argumento es más débil que la sopa hecha de la sombra de la gallina que se murió de hambre. Pues con eso no se llega a nada. Le dije: cuando él fue hasta la tumba, es cierto que una parte en él que era hombre estaba llorando. Pero cuando enderezó sus pequeños hombros y dijo: Lázaro, sal fuera. Y entonces un hombre que había estado muerto por 4 días, se puso de pie y vivió nuevamente. Ese ya fue más que un hombre. Párrafo 32. Continuamos, párrafo 32. Él fue un hombre cuando vino bajando la montaña hambriento, buscando algo de comer en el árbol. Ese fue un hombre con hambre. Pero cuando tomó 5 panes y 2 pedazos de pescado y alimentó a 5,000, ese fue más que un hombre. Ese fue Dios en el hombre. Cuando estaba él acostado en el barco aquella noche, siendo sacudido, cuando 10,000 diablos del mar juraron que lo ahogarían, el barco estaba siendo lanzado como el corcho de una botella en medio de la tormenta. Él era un hombre allí dormido, pero cuando colocó el pie sobre la borda del barco y dijo: calla, enmudece, y de repente las olas y el viento le obedecieron, ese fue más que un hombre. Ese fue Dios hablando a través de él. Es cierto que él murió en la cruz clamando como un hombre, pero en la mañana de resurrección ese sello romano no pudo mantener la tumba. Las rocas no le pudieron hacer y él rompió todo sello y se levantó de nuevo. Con razón el poeta dijo: viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó lejos mis pecados. Resucitando, él me resucitó por siempre. Un día él viene, ¡oh día glorioso! Párrafo 33. ¿Salvó? ¿Sepultado? Claro que sí, él fue más que un hombre. Él fue Dios en su Hijo, Dios, el Espíritu, morando en un tabernáculo que él creyó para sí mismo por medio de un nacimiento virginal para que pudiera venir a este tabernáculo santo y manifestarse él mismo a la humanidad, expresando lo que él era en su propio Hijo, Jesucristo. Y aquí se encontraba él ahora parado como Dios. Tenía que llegar a ser carne para poder sufrir dolor y sufrir la agonía de la muerte para morir por todas las criaturas. Y luego nos damos cuenta, ustedes saben lo que él estaba haciendo. En el Antiguo Testamento había una ley, y ahora presten atención a esto y tiren el hueso. Tenían una ley sobre esto. Cuando un bebé varón nacía en la casa del padre.
Y vi a que buscaba y no se los cogió y todo se los quitó. Yo cuando así por las medias, mil disculpas, hubo una interrupción del corte de internet y vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje a él oír. Nos encontramos en el párrafo 34, dice, ¿se han fijado que en la versión Rey Llanes, la traducción del capítulo 14 de San Juan, en la casa de mi padre, muchas mansiones hay? ¿No suena raro? En la casa de mi padre, una casita con muchas mansiones. Ahora vean, en los días del Rey Janes, una casa era llamada un dominio. Y el rey era el padre en ese dominio. La traducción correcta es esta. En el reino de mi padre hay muchos palacios. Uno de ellos, Mufas. Alguien dijo, en realidad no me acuerdo quién fue, pero lo hizo más ridículo que el rey Janes. Dijo, en el departamento de mi padre muchos apartamentos hay. No vamos a rentar departamentos allá, estoy seguro de eso, pero la traducción correcta es en el reino de mi padre. Pero como pueden ver, al traducir eso para el rey, tuvieron que hacerlo en el lenguaje que hablaban, que era más como en los tiempos de la Biblia. Cuando un padre era dueño de una gran hacienda y nacía un pequeño varón en esta casa, él era un niño, como él era un hijo tan pronto nacía. Pero miren, allí es en donde pienso que nosotros, la gente del Evangelio completo, ha cometido un pequeño error. Quizá no intencionalmente, pero están tratando de decirle a la gente que tan pronto como reciben el Espíritu Santo, que eso lo concluye. No es así, no es así, solamente son puestas a prueba. Párrafo 35. Y este niño, cuando nacía, era un hijo, pero luego el padre salía a buscar el mejor tutor o criador que se pudiera encontrar para este hijo, para que lo educara. Él quería que su hijo fuera criado en la mayor escuela que pudiera, y luego este tutor le llevaba noticias al padre todo el tiempo de cómo su hijo iba progresando. Noten, qué característico es eso con Dios. Cuando nacimos en el hogar de Dios, Dios buscó en el cielo hasta encontrar al mejor maestro que él podía encontrar para su iglesia. Eso no fue el obispo o el arzobispo, ese fue el Espíritu Santo. Ese es el maestro o el tutor de la iglesia que ha nacido de nuevo en el cuerpo de Cristo. Párrafo 36. ¿Y cómo creen que se sentía ese tutor cuando venía ante el Padre con vergüenza y en el rostro? Y tener que decirle, ese hijito tuyo que tanto amas, oh, es un rebelde, no está haciendo nada bien. A él no le interesan tus negocios, solamente es un jornalero. ¿Cómo debió sentirse? ¿Qué piensan que dice el Espíritu Santo ahora cuando viene a la presencia de Dios para decirle al Padre del comportamiento de su iglesia? Ahora, pudiera decirlo de una manera muy amarga, pero quizá lo pasaré por alto, solamente tocaré unos puntos. ¿Qué piensan ustedes cuando viene ante el Padre y le dice, usted sabe esa iglesia que es nacida de nuevo en ese lugar, hasta están enseñando cosas pervertidas, que los días de los milagros han pasado? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué si él tiene que hablar del comportamiento y que muchos de los diáconos se han casado 4 o 5 veces y aún mantienen la oficina del diácono? ¿Se ha de sonrojar de tener que decir eso? ¿Cómo es que las mujeres se han cortado el cabello? ¿Cómo es que usan short en lugar de vestidos? ¡Oh, eso debió haber sido terrible! Párrafo 37. Oh, alguien me dijo, no hace mucho, dijo, hermano Branham, dijo, mire, yo no uso short, yo uso eso, ustedes saben cómo es que les llaman, pantalones de vestir. ¡Eso es peor! La Biblia dice que una mujer que usa ropa que pertenece al hombre es una abominación a los ojos de Dios. ¿Qué sucedió? Solía estar errado para ustedes, gente pentecostal, el hacer eso. Alguien bajo la barrera en alguna parte estuvo errado entonces y está errado ahora. Eso es correcto. Pero el Espíritu Santo tiene que presentarle al Padre al reporte de esas cosas. ¿No es terrible?
Oh, vaya, tiene que ser terrible tener que darlo, llevar ese tipo de mensaje sobre la manera en que lo están haciendo. Párrafo 38. Y luego, ¿qué piensan cuando él tiene que decir que sus hijas e hijos están fumando cigarrillos? Él nunca los hizo para que recibieran un ataque de humo. Él les dio pulmones para respirar aire. Pero él tiene que llevar ese mensaje de que no le están prestando atención al predicador. De todas maneras, lo voy a hacer. Me pregunto, ¿qué piensa él cuando el predicador no es lo suficiente predicador para decirlo desde el púlpito? ¿Piensa más en un boleto de comida que en el evangelio? ¿Y qué de eso de su predicación? Oh, pudiera ponerse muy abrazador, pero aquí está, lo dejaré. Usted dice, hermano Branham, usted golpea, ataca demasiado a las mujeres. Muy bien, entonces a los hombres, aquí va. Cualquier hombre que permita a su esposa usar ese tipo de ropa y fumar cigarrillos, eso muestra de que está hecho. Eso es exactamente correcto. Yo tengo muy poco respeto del que quisiera sea un hombre. Es cierto. Oh, usted pudiera ser muy grande y tener unos grandes músculos. Y he visto a un hombre que pesa 200 libras, 90 kilómetros. Y músculos como acero. Y no tener ni una onza de hombre en él. Eso es correcto. Un hombre no se mide por los músculos, sino por la bolsa en las rodillas de sus pantalones, donde ha estado orando. Esa es la forma. Un hombre no se mide por sus músculos, se mide por su carácter. Nunca ha habido un hombre más grande que Jesucristo. Eso es correcto. Y él fue medido por el carácter, no por la estatura. Bueno, yo vine a orar por los enfermos. Ellos se encargarán de eso. Párrafo 39. Pero noten qué condición. El Espíritu Santo se ha de sonrojar cuando llega ante el Padre. Y cuando él llega a decirle, tú sabes, las asambleas y la iglesia de Dios no se ponen de acuerdo. Los metodistas y bautistas se están peleando. Los presbiterianos lo saben todo y no dejan que los demás entren. ¿Qué cree que sucederá cuando el Espíritu Santo tiene que llevar eso al Padre, al tutor de la iglesia? Pueden ver la razón por la que no van con el Espíritu Santo con estas cosas. Ustedes han adoptado otro tipo de tutor. Pero ese en realidad no es su tutor. El Espíritu Santo es el tutor elegido por Dios. Usted pudiera obtener uno que viene y le dice que esas cosas están bien, pero ese no es el tutor de Dios. El tutor de Dios seguirá las instrucciones de la palabra de Dios. Amén. Pero esa es la verdad. Párrafo 40. Pero, ¿qué sucede si el hijo aún no obedece? Ese hijo, aunque es su hijo, no podemos decir que no es un hijo, pero nunca tendrá una herencia. Ese padre dice que no presta atención, él no obedece, no puede detener confianza, no puede tenerle confianza. Tendrá que dejarlo ir, él siempre será mi hijo. Ahora, si usted ha nacido del Espíritu de Dios, me tengo que quedar con eso, porque usted es un hijo de Dios, pero si usted pierde toda la gloria. Pero luego, ¿qué pasa si este hijo es un buen hijo, un hijo obediente? ¡Oh, cómo ama el padre! ¿Cómo el tutor le gustaría decir, oh, papá, te diré algo, ese hijo tuyo es una astilla del mismo palo? Déjame decirte, está tan al pendiente de los negocios como, pues, él se encarga de ellos tan bien como tú puedes hacerlo ahora. Ahora el padre se siente orgulloso. Oh, claro, ese es mi hijo. De esa manera quiero que él se sienta de nosotros. Esa es la manera en que nosotros queremos seguir las instrucciones de esta palabra. Vivir por ella, predicar por ella, morir por ella. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Párrafo 41. No tenemos tiempo. Mis amados hermanos y hermanos, vamos a quedarnos allí por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a concluir. Si el día de mañana Dios nos permite, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado A Él Oír, San José, California, Estados Unidos, día 24 de abril del año 1959. Vamos a despedirnos agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo. Esta tarde haya sido de buena bendición. Amantísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso,
Creador de los cielos y la tierra, creador del mundo visible, creador, Señor, del mundo invisible. Oh Padre amado, muchas gracias por este privilegio que tú nos envías del alimento espiritual, oh Padre. Y nos encontramos en esta hora, oh Padre, reconociendo de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Oh Padre amado, queremos aprender más de ti. Queremos reconocer que tu palabra es vida, Señor. Sin tu palabra nadie somos, oh Padre amado. Ayúdanos a conocer más, a comer más de este libro abierto, Señor, porque vuestro profeta mensajero se fue abriendo, como dice en Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como si lo anunciaste a tu siervo, los profetas, oh Padre amado. Entonces nos encontramos en cumplimiento de tu promesa de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes. Muchas gracias, Padre. Los hermanos y hermanas que también han estado en la cena, en la lectura, decimos muchas gracias por este privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Bendiciones para todos. Amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Shalom a todos. Shalom, shalom. Shalom, hermanas y hermanos. Dios le guarde a todos. Amén, amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga. José, Dios le bendiga. La palabra quiero ser.
el cielo.